viento y solo el viento. El aire. Desde los tiempos, el hombre siempre ha querido emular el vuelo de los pájaros, conquistar los cielos, separar los pies del suelo y sentir la brisa en el rostro, oler las nubes. Casi todos miran hacia arriba y únicamente unos pocos privilegiados tienen las nubes a sus pies. Tengo 48 años, nací en Granada, en un barrio que se llama El Cerrillo de Malacena. En mi vida, personas que me han marcado, ha habido unas cuantas. Obviamente, una sola persona no podría definir. Creo que lo primero que te marca es la familia, tus padres. Yo soy de una familia de 5 hermanos, somos 5, entonces padres, hermanos, hermanos mayores, hermanos menores. La gente con la que has vivido, las mujeres con las que has compartido, mi mujer, mis hijos, me forman cada día, me enseñan. Es complicado tener una sola persona. Yo soy una persona observadora, veo las cosas que me gustan de las personas, las que no. Imagino que como cualquier ser humano vas copiando actitudes y formas de moverte en la vida y no me las habré inventado yo, las habré copiado de otros, seguramente. Y como he dicho, la familia es la primera. Mi afición por volar comienza en el año 88. Yo estaba ya en el mundo del deporte, me había metido, bueno, me había gustado muchas cosas, pero en esa época estaba con el esquí. Antes de eso había hecho bastante moto de trial. De pequeño hacía mucha bicicleta, copiaba a los mayores, a mi hermano Juan, que hacía trial, y había hecho deporte, pero también me gustaban muchas otras cosas. En esa época decido que no quiero estar toda mi vida trabajando en un taller o en alguna cosa normal, entre comillas, y veo que el deporte me llama a estar en la montaña. Entonces estaba de profesor de esquí en Sierra Nevada, en Granada, y veo los primeros parapentes en la ladera de Sierra Nevada, parapentes que volaban muy poco, obviamente. El parapente a España había llegado 3 años antes, eran paracaídas casi, los gredos. Y coincide que veo un programa de televisión donde se describe cómo se hace un curso parapente. Uno de los compañeros de la escuela de esquí ya tenía una escuela montada y nos da un curso a 10 personas. Entre ellos mis dos hermanos, Juan y Antonio, Dani Martínez y algún amigo más. Y bueno, siempre lo cuento. Yo probé para ver qué pasaba, por probar una cosa más. Para nada me imaginaba que mi vida iba a girar durante todos estos años en torno al parapente y al paramotor, pero lo pruebo, me gusta, me engancha, me apasiona por un lado la sensación de volar, obviamente, por otro lado soy consciente de que somos pioneros, de que está todo por hacer, por otro lado un mundo que es el espacio, el aire, las condiciones meteorológicas, la aerología, una cosa que yo desconocía totalmente porque me molestaba, pues, o no me molestaba si llueve, si hace sol, si hace mal tiempo, pero no me tenía que mover en ese medio. Entonces, al tener que moverme en ese medio, me apasiona mucho aprender teoría de meteorología y de aerología, sobre todo porque luego me meto dentro y lo experimento. Así que esa pasión comienza ahí, en los comienzos del parapente en España. Tengo algún referente volador, algún piloto. Hay algunos muy referentes. Yo en determinadas épocas de mi historia de piloto he tenido referentes. Yo desde el principio quiero buscar los límites, siempre lo he dicho. Quiero subir a la montaña más alta, que la tengo ahí al lado, el Mulhacén, y bajar volando, o quiero llegar lo más lejos posible. Soñaba con viajes, soñaba con buscar nuevas zonas de vuelo. Y eso pues se va alimentando de las historias que lees, de las historias, pues las revistas. Al principio, cuando empezábamos a volar, nos movíamos en el entorno de la ala delta, porque los voladores que íbamos conociendo en la zona eran pilotos de ala, y ahí íbamos conociendo historias. Conozco
la historia de Didier Fabre, leo sus libros, que son apasionantes, que esos son los que muy poco tiempo después de comenzar ya me da la afición por desplazarme con mi parapente caminando y empezar a hacer vuelo bivac, que comencé en Sierra Nevada. Me acuerdo que me llamaban el vagabundo de Sierra Nevada, mis compañeros, Dani, Martínez, Juan, porque nosotros terminábamos de dar cursillo y ellos iban a comer, yo me quedaba allí investigando nuevas rutas para llegar a Huéscar Sierra o para llegar al Mulhacén volando, y bueno, me tiraba el día caminando por la sierra y descubriendo lugares y dónde estaban las térmicas, dónde no. Así que al principio entre todos nos íbamos ayudando, luego comienzo a competir y conozco a todos los pilotos que comenzaban al mismo tiempo, pues Raúl Rodríguez, Borja, Chevy Bonet, todos los pilotos españoles han sido referentes para mí, porque al final hemos estado juntos y hemos aprendido todos de todos. Obviamente hay pilotos buenísimos como Krigel Maurer que dice wow, pero no los tengo idolatrados a ninguno en realidad. No tengo que decir, no, este es mi mejor piloto, no. Mi mejor piloto cuando estoy viendo el Exalp, pues es Krigel, obviamente. Pero cuando estamos en un campeonato de slalom, pues ves a Alexander Mateo, que lo vi cuando era un niño en los primeros campeonatos, y veo cómo va y dice, wow, cómo va el chaval. Entonces, soy una apasionada del vuelo y me gusta volar con más gente. Tengo muchos amigos de vuelo. Para mí todos son referentes al final. Hasta un alumno que venga y que le empiece a enseñar algo, a mí me enseña también. Podría decir que no tengo un referente, una persona que sea la que me ha dado así. Bueno, mi primer paramotor lo compramos, no lo compro para mí, voy a comprarlo con un amigo, César Maldonado, que con él hemos hecho muchas cosas de vuelo y sobre todo de paramotor. Me dice, voy a comprar un paramotor. Nosotros volábamos en vuelo libre, ya hacía, bueno, eso fue sobre el año 94, yo comencé en el 88, ya llevaba un tiempo y, como he dicho antes, me apasioné, volaba muy a menudo, con lo cual ya había hecho muchas cosas en vuelo libre, muchos vuelos de distancia, mucho cross, mucho caminar por la montaña, bivac, y el paramotor estaba ahí. Yo había visto mi primer paramotor justo cuando empecé a volar, un paramotor que me acuerdo que el piloto lo llevaba el gas en la boca, iba pilotando con una escalera colgada debajo y recogía a una persona, y yo dije, wow, qué locura, ¿no? E incluso ni entendíamos cómo volaba aquello, ¿no? Había que estudiar, oye, ¿por qué vuela esto? Ah, no, vuela como un avión propulsado, ¿no? Y no le hacía mucho caso al motor, la verdad. No era muy radical, como algunos pilotos de libre que no quieren saber nada, pero tampoco me llamaba mucho la atención. Entonces acompaño a César a Marbella, donde estaba PAP, que Pierre Aubert ya llevaba unos años fabricando, y lo acompaño porque lo conocemos, yo lo conozco más que César, y vamos a que nos explique cómo se vuela en paramotor y a recoger el motor que César había encargado. Y ahí me doy mi primer vuelo. Pierre me explica dos cosas, despegamos y me doy mi primer paseo. Y ahí cuando aterrizo digo, bueno, está guay, pero me aburro. Yo, me falta algo, me falta girar las térmicas, me falta buscarme la vida para que el vuelo dure más. Esto es un poco aburrido. Pero bueno, lo compramos y lo compra él. Y ya en Granada, en nuestra ciudad, pues claro, yo ya vivía de esto. Ya tenía mi escuela, hacía biplazas, intentaba que el vuelo fuera de lo que vivía. Lo intentaba y lo conseguía desde el principio. Y ahí, pues obviamente el paramotor es una herramienta en la que se podían hacer biplazas, fotografía, imagen aérea. Y mi primer trabajo con paramotor es un reportaje de fotografías que lo iba a hacer en biplaza. Pero los motores, el solo que habíamos comprado con la pala de cuatripala de un metro para hacer biplaza iba muy justo, y más con los parapentes de aquella época. Y al final termino al amigo que iba a volar conmigo, que era un fotógrafo profesional, diciéndole, Jorge, bueno, le llamamos el enano, ¿no? Y él y yo éramos enanitos y por eso íbamos a intentar despegar, pero era muy difícil. Y digo, explícame cómo va la mamilla, cómo va la cámara esta de gran formato. Salgo a volar, realizo las fotos de un estadio de los Cármenes, del Club de Fútbol de Granada. Salieron perfectas, incluso se hizo un póster de aquello, y a partir de ahí, pues todo gira en torno a buscar trabajo y va llegando, y me dedico a hacer fotografía aérea durante muchos años. Y al poco tiempo pues ya compro mi primer paramotor. A los 3-4 meses hablé con Juan, que teníamos toda la escuela media, y dijimos, venga, compramos el primer paramotor y la primera cámara profesional nuestra. Y a partir de ahí, durante muchos años,
una de mis trabajos era hacer fotografía aérea. Ahí comienzo. Bueno, comienzo a realizar récords en el año 97, después de haber ganado mi primer campeonato del mundo, no, justo antes de ir a Turquía al primer mundial, en el verano del 97. En el verano del 97, el día más largo del año, que es el 21 o 22 de junio, hago el primer récord de distancia. ¿Por qué? Bueno, como he dicho antes, estaba muy apasionado al vuelo, había hecho muchas cosas ya en vuelo libre, vuelo bivac, había ido al Pirineo para hacer mi primer vuelo bivac dos veces, había hecho muchos vuelos bivac en Granada, me gustaba hacer distancias volando, ya había hecho mi primer vuelo bivac en paramotor, yéndome desde Sierra Nevada hasta Piedrahíta, con motivo de un campeonato de España, un viaje que fue una aventura en sí, en la que iba evitando las carreteras principales y el parapente no era muy conocido, y menos el paramotor, y a cualquier lugar donde aterrizaba, los niños, la gente, pues alucinaba, me preguntaba de dónde había salido. Yo iba con un casco militar que me habían regalado mi tío Antonio. Cuando empecé a volar me dijo, toma este casco. Y yo dije, bueno, esto es militar, ¿no? Esto no voy a escuchar el aire, que es lo que a mí me gusta del vuelo libre. Pero claro, cuando empecé con el motor, cogí ese casco, que yo creo que los primeros años me caracterizó, y dije, hostia, estoy preparado, me gusta viajar, me gusta interpretar mapas, y me puse a hacer cosas con motor, a trabajar y a hacer cosas. Esa primera travesía, soñaba con hacer muchas cosas, y el sueño, dije, bueno, voy a atravesar la península desde oeste hacia este, desde Portugal, desde cerca de Lisboa hacia Denia. Era la primera idea. La conté, me acuerdo que se la conté a César Maldonado, un gran amigo en el que hemos hecho un montón de historias en paramotor, en vuelo libre al principio y luego siempre en motor. Y él me dijo, que bueno, que no importa, me dijo, creo que es una locura, estás loco. Y yo dije, bueno, vale, sí, pelín loco estaré. Y de hecho, se va a ir viendo durante la entrevista que un poco loco hay que estar para hacer todas estas cosas. Pero yo lo analicé muy bien. De lo poco que ya sabía, sabía que los vientos predominantes eran oeste, que si me metía un buen bidón de gasolina podía volar un montón de horas. Ya estaba con Pierre Aubert haciendo siempre inventos, iba mucho al taller porque volaba mucho y tenía problemas, obviamente, y no sabía realmente cuidar un paramotor. Yo lo cuidaba como una mobilete, como mi moto de cuando tenía 15 años. Entonces, al final, Pierre me iba adoctrinando, me iba explicando cómo había que usar esa máquina que él mismo había diseñado y había inventado. Por suerte, Pierre había inventado un sistema de pilotaje de anclaje bajo. Y ahí, porque si yo hubiera empezado a volar directamente con anclaje alto, probablemente no hubiera seguido. Yo empecé directamente con el bajo y aunque era incómodo, pero se pilotaba bien. Y ahí, bueno, lo hablé mucho con él, vimos el sistema de cómo llevar el combustible, montamos el equipo, porque eso hay que decirlo, si no tienes un equipo de gente que te apoya, no sale nada de todo esto. Entonces el equipo pues siempre estaba en torno al Club Draco, a mi hermano, a amigos. Pues fuimos Juan, Pierre Hubert, mi amigo el Indio, fuimos unos cuantos, todo bien montado más o menos para la época, con cámaras, con vídeo, e hicimos ese primer récord. Ahí la verdad que fue una aventura porque despegué al final mirando la meteo, los vientos en ese día que elegimos eran más bien suroeste. Luego lo fuimos entendiendo por qué. Así que al final nos fuimos a Matalascañas. Despegué de Matalascañas con mis 40 litros de combustible, con un motor Vitorazzi que acabábamos de empezar a usar en España, ese motor, que era un motor que estaba refrigerado por agua, que subía muchas revoluciones, que consumía poco y que empujaba mucho. Era, comparado con el solo, era una locura. Pero claro, no era tan resistente. En el primer vuelo se me rompió, en el primer despegue, a los 20 minutos se me rompió el escape. Tuve que aterrizar. Me acuerdo que las grandes dudas que yo tenía dudas, pero iba resolviéndolas. Bueno, el combustible, las horas de vuelo, la ruta que elegir, cómo iban a seguirme, cómo íbamos a validar el récord, que eso es toda una historia, es complejo. Con la FAI no sabíamos nada de eso, hubo que investigarlo todo. Pero algunas que no sabía que iba a pasar eran no aterrizar, nada más empezar con todo el combustible, porque quieras que no llevas 40 litros aquí delante, si salta una chispa, pues muere a lo bonzo, eso está claro. Y no volar con tormenta, que sabíamos que te puede hacer
pues, o que no batas el récord, o que tengas que parar antes, o incluso que tengas un problema serio. Entonces lo que pasó ese día es que tuve que aterrizar a los 20 minutos de empezar con el motor roto, se rompió el escape, tuve que parar. Gracias a que la experiencia y el haber volado mucho en Canarias en biplaza con pasajeros grandes, gordos, que no corren, pues yo hice la misma técnica de aterrizaje como cuando vas en biplaza con un pasajero que no corre. Aterricé perfecto, llegaron al momento todo el equipo de tierra y se sorprendieron porque dije, bueno, quitamos el bidón, lo colocamos en el motor solo y me voy. Así que de las 7 que había despegado, 6 y media, a las 11 que volví a despegar, me acuerdo que me trajeron un litro de café con leche, me lo tomé y despegué sobre las 11 con el solo, con el que llevábamos de repuesto, y atravesé pues la península en esa diagonal, aterrizando pues por la zona de Tarancón, por ahí, por no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Exactamente. No llegué a Gerona, no llegué a hacer una diagonal gigante, pero hice 650 kilómetros. Me sobraron unas 20 minutos de luz, o sea que salió bien. Volé con bastante viento, con bastante turbulencia, me acuerdo, con bastantes tormentas, iba como esquivándolas porque era un día de verano con mucho calor y muy inestable, que son los días que va a haber mucho viento, obviamente. E hice ese primer récord que dio paso pues a todas las diferentes aventuras que han venido después, porque para mí no es solo los récords, es los récords y la aventura, la exploración aérea, como le llamamos ahora cuando vamos a Pakistán. El premio que más se recuerda, en mi caso, he recibido bastantes premios, premios que vienen a posteriori, por ejemplo, he recibido la medalla al mérito aeronáutico por el Ejército del Aire, por la travesía Flipa, o la medalla al mérito deportivo por el Consejo Superior de Deportes. Son cosas que te vienen a posteriori, que ya te pillan más frío. Yo, para mí, que está bien, que la agradezco y están lo primero en el currículum siempre, porque son cosas importantes para un deportista profesional. Pero tengo que reconocer que lo que más recuerda siempre son las cosas más inmediatas. Es ganar un campeonato, el primer campeonato del mundo que gané en Turquía, pues fue un sueño irrepetible. Con Pierre lo hablamos mucho, fuimos un equipo nuevo que lo había juntado María la Negra, una buena amiga que también volaba, porque ella creyó en nosotros y dijo, esta gente es buena, no compite pero son todos muy buenos, porque Ramón hace mil movidas, porque Nino Muela hace también, Godo también, César también, Dani Martínez también, todos nos estábamos dedicando profesionalmente al vuelo en paramotor, haciendo mil cosas, exhibiciones, fotografías. Ella lo vio claro, nos juntó y fuimos a Turquía a los primeros Juegos Aéreos Mundiales, en los que ganamos por equipo y yo gané en individual. Y gané teniendo a muy cerca a Godo y a los pilotos españoles. No, éramos todos los que estábamos allí, que puntuábamos. Y salió todo como un sueño, como las cosas esas que pasan. Pierre lo dice mucho, que es irrepetible. Entonces, ese tipo de recuerdos son los más importantes, ¿no? Cuando ganas tu primer campeonato del mundo, o bueno, cuando te cuesta mucho, como en China, que ya era mi tercer campeonato del mundo, cuarto, que te cuesta, que tienes un rival muy fuerte como Matthew Renet, que todas las pruebas estábamos súper igualados, muy igualados en todas, economía, precisión, navegación, y ahí te cuesta, y es más grato ganarlo, obviamente, para el que gana. Para el otro, los primeros días te quedas jodido, porque también he perdido mucho, y eso hay que decirlo, para ganar hay que saber perder. Yo empecé ganando, ¿vale? Pero luego si continúas tantos años, está claro que también sabes perder, porque has perdido más veces que las que has ganado. Y también de eso hay que aprender. El recuerdo al principio no es tan bueno, pero luego a la larga también es bueno. Saber que tú podías haber ganado ese otro campeonato y no lo conseguiste, y saber que no hay excusa válida, que las cosas salen como salen y ya está. Para mí, recuerdo, el mejor premio, pues bajar desde 7.800 metros de la montaña Masenbrun en Pakistán, a motor parado, porque ya el motor se para cuando ya estás tan alto, y estar 25 o 30 minutos planeando con esa visual, rodeado de la mayor profusión de montañas del planeta, porque está allí, porque es donde más montañas hay, de 8.000 y de 7.000 hay muchísimas juntas, porque en otros lugares están más separadas, pero allí están muy juntas todas. Y de más de 7.000 un montón, pues. Y para mí, que me gusta volar en montaña, que
que mi zona de vuelo ha sido Sierra Nevada, que es donde he aprendido a volar. Estar allí, ese planeo, pues para mí es, ese es un premio, un premiazo, un premiazo. O el mar de nubes antes de llegar a la isla de Lanzarote, después de 14 horas y media, un mar de nubes gigante, que ya no ve ni la isla, que el sol poniéndose. Ese tipo de cosas para mí son los premios en el mundo del vuelo, para mi mundo del vuelo. Ese es el premio que, sin saberlo, es el que buscas cuando haces tantos desafíos, cuando tu vida ha sido un constante desafío en el deporte. Ahora un récord, ahora una aventura, ahora me llaman para volar con una persona de ciento no sé cuántos kilos, o me ponen un reto de que cualquier cosa, al final, si una persona diría no lo hago, y yo casi siempre digo sí, e intento buscarle soluciones a los problemas. Pues esos momentos son los premios para ese tipo de pensamiento en este mundo del vuelo mío. El reto más complicado que he tenido, sin lugar a dudas, sin ni un momento para pensármelo, fue la que se conoció como travesía Flipa. El récord del mundo de distancia de 1.105 kilómetros sobre el océano Atlántico, desde Jerez de la Frontera a la isla de Lanzarote, obviamente es el más complicado. De preparativo, de desafío a mí mismo, de dudas, de miedo, de jugártela, porque yo me la he podido jugar en muchos sitios, de hecho me la he jugado. He estado dentro de una nube 40 minutos sin ser capaz de poner rumbo en el Kilimanjaro, o sea, sabiendo que tengo una montaña gigante, más grande de la altura que estoy yo, llena de bosque, donde como pase algo voy a terminar ahí, o me va a chupar la nube y voy a aparecer no sé dónde. Pero yo, sabiendo que hay tierra debajo, puedo, en el Exalt, haciendo el Red Bull Exalt, he volado en condiciones meteorológicas muy, muy duras, de las más duras, creo que las más duras que he volado nunca, ha sido ahí, las dos veces que he estado. Y en diferentes ocasiones he volado en condiciones potentes, muy potentes. Pero volar sobre el mar es complejo, es complicado. Ahí se te escapa, hay una parte que se te escapa, que ya depende de tu suerte. Sí, puedes prepararlo muy bien, pero no dejas de ser el océano Atlántico, que es muy grande, que puede tener olas grandes, que puede tener vientos fuertes abajo, racheados, que tú tienes que hacer una serie de historias para poder sobrevivir ahí, y eso es complicado. Esa travesía costó meses de preparación, incluso meses, puedo decir años, porque al final no te preparas. Yo, cuando cuento la historia, no te preparas de un día a otro y dices, bueno, yo voy a volar en paramotor porque quiero hacer el récord del mundo volando sobre el océano. No, eso va viniendo poco a poco, te va viniendo conforme tú vas tomando decisiones, como todo en la vida. Entonces, yo tomo la decisión de hacer un récord una vez. Anteriormente he atravesado el Atlántico varias veces en barco de vela. Sé a lo que me voy a enfrentar si caigo al agua perfectamente. Sé que no es fácil y me tengo que preparar. Todo surge porque hacíamos un evento en la isla de Tenerife, en el pueblo de Los Realejos. Hacíamos un evento que se llamaba el Flipa, y nosotros, pues mi empresa Parapente Draco se ocupaba de muchas cosas, desde mis exhibiciones, desde realizar imágenes y fotografía aérea de todo el festival para la prensa, desde llevar a los pilotos, a los saltadores base en el biplaza para que salten, hasta hacer exhibiciones nocturnas y diurnas de nosotros mismos. Y todos los años, para generar un poco de expectación, yo hacía algo especial. El primer año hice un récord del mundo de altitud en el Teide, que fue súper bonito, que salió muy bien. Y creo que fue el segundo o tercer año, José Gaspar, que era el técnico del ayuntamiento que se organizaba toda la historia, nos dice, bueno, vamos a hacer algo potente. Y Juan le dice, pues que Ramón llegue volando desde la península allí. ¡Wow! Cuando me dicen eso, es verdad que lo habíamos hablado en nuestras travesías en catamarán del Atlántico, y durante 25 días navegando por el océano daba para hacerse muchas pajas mentales, como decimos nosotros. Y yo lo tenía claro, y lo habíamos hablado mil veces, y habíamos discutido mucho cómo sería una travesía por el Atlántico. Y yo siempre les decía, hace falta motores que consuman menos, que empujen más y parapentes más rápidos. Todavía no nos ha llegado. Pero en ese momento, unos años después, pues casi ya lo teníamos.
casi ya lo teníamos. Y bueno, a esta gente le gusta la idea. Yo hago un primer viaje para discutir los términos del acuerdo. Pues yo tenía que ponerle básicamente precio a mi vida ahí. Porque al final dice, bueno, ¿te vas a jugar la vida? Sí. Si vas por el océano, sí. Aunque no vayas por el océano, tienes que cruzar el estrecho, vas a ir por Marruecos. En algún momento tendrás que entrar a las islas. En un solo vuelo, si vas costeando, es imposible. Habrá que hacer dos o tres. Va a ser una aventura. Si conseguimos apoyos grandes, y ya estábamos pensando en el ejército del aire, pues a lo mejor puedes hacerlo del tirón y jugártela. Pero al fin y al cabo, era mi vida la que estaba en juego, por más que me preparara. Y ahí me acuerdo un viaje a Los Realejos en avión, que a mí me gusta siempre ir mirando por la ventanilla, como buen piloto de parapente, pero ese viaje no quité la vista de la ventanilla durante las 3 horas, desde, creo, Málaga, que volé, hasta Tenerife, iba diciendo, en la que me estoy metiendo, porque ahí lo ves, dice, ahí con un parapente ahí en medio durante todo el día, pueden pasar tantas cosas, que de hecho luego pasaron, que te la vas a jugar, está claro. Y ahí, bueno, es muy largo de contar esa historia, pero hay que contar varias cosas importantes. Bueno, ahí se involucró todo el mundo, se involucró la Federación Española, con el presidente que era Antonio Quintana. Le gustó el dossier, le gustó el proyecto, y fuimos a ver al GEMA, jefe del Estado Mayor del Aire. Le presentamos el proyecto. Lo estudiaron, me hicieron preguntas, tal, nos dijeron, vale, vamos a pensarlo. A las 3 semanas dijeron, ok, veniros, que ahora ya sí os vamos a apoyar, os vamos a poner el apoyo aéreo, porque yo obviamente sabía que por barco era imposible. Mucha gente decía, no, que te sigan por barco. Yo sabía que, bueno, solo hay un barco que puede hacer esas velocidades, esas medias, que son las planeadoras, las que usan para lo que todos sabemos, para hacer viajes rápidos por la costa del Mediterráneo llevando cargas ilegales. Bueno, y menos por el Atlántico, con las olas no pueden ir tan rápido, no pueden ir a 90 kilómetros por hora, que yo mínimamente tenía que hacer esa media para llegar. Así que lo mejor era un helicóptero, un Super Puma de rescate marítimo. Quiere decir que si caes al agua, ese mismo helicóptero te va a rescatar. Luego hay que solventar muchos problemas, porque el helicóptero no puede volar 14 horas seguidas sin repostar. Pero bueno, ellos entran, el ejército del aire entra, nos da el apoyo. Me acuerdo que me hicieron una primera pregunta y dijeron, Ramón, ¿de qué color es tu parapente? Y yo dije, wow, ahí ya me has pillado. He preparado muchas cosas, pero ahí me has pillado, porque el parapente que yo ya tenía era de color gris. Bueno, cielo, color celeste claro. Y ahí, bueno, salimos de la reunión encargando un parapente naranja, que se veía a 2 leguas. Yo tuve que hacer 1000 pruebas. Bueno, aparte de que entraran el Ejército del Aire, la Federación Española, la Andaluza, el Ayuntamiento de Los Realejos, el Aeropuerto de Jerez de la Frontera, la Junta Andalucía, que entrara mucha gente a ayudar, yo tuve que preparar muchas cosas a conciencia, minimizar los riesgos lo máximo posible. Pues por contaros como una pequeña cosa, ¿no? ¿Cómo decides cuánto combustible vas a llevar? Bueno, hay que hacer cálculo de consumo a todas las cargas alares. Pues salgo a la máxima carga alar, que era pues 110 kilos, que yo ya había visto que 110 kilos era mi peso tope de despegue. Yo no podía ponerme más, ese era mi tope. Había hecho pruebas, pues primero despegué con mi mujer, en la misma vela, una vela de 30 metros de competición de la época, una Omega, no sé si era 6 o 7, no me acuerdo. Despego con ella, veo que despego bien con el mismo motor, con un Ross, 100 centímetros cúbicos, y a mi amigo César, que también está ese día con nosotros en la playa, le digo, venga, vamos a despegar, y despego también en biplaza con él. Primera prueba superada, puedo ir con una carga de 75 kilos delante que vuelo, conmigo, con el motor y con 75 kilos, vale. La vela vuela y no me pide ir a todo gas para planear. Bien, ahora vamos a ver si yo puedo meterme esos pesos. Y ahí empiezo a meter plomo, un día de viento, obviamente no te va a ir un día de cero viento porque te pueden matar o romperte la rodilla. Y ahí con viento veo que soy capaz de salir con 110 kilos en mi espalda, entre el motor y peso, que sería combustible y material de supervivencia, básicamente. Todo lo que llevaba era material de supervivencia. Y ahí, bueno, ahí ya hay que diseñar pues dónde llevar la gasolina, que eso se hace con Piero Verde Pub. Hay que ver los consumos, como decía, pues vuela a máxima carga, hace un test de economía, como en una prueba de competición, vuela a mínima carga, hace el test de mínima carga, hace las cuentas, salen 55 litros. Vale, pues yo voy a llevar 70 y creo que eran 2. Llevaba 18 litros más de
de lo que me había salido. ¿Por qué? Porque obviamente si se hacía de noche y yo no había llegado a ningún lugar y estoy a 200 kilómetros de las costas de Marruecos, tal vez pueda llegar, aunque sea de noche, a aterrizar en una playa y no quedarme en el mar, porque quedarse en el mar era una opción muy, muy, muy importante, la más importante, pero si yo podía evitarlo, lo iba a evitar. Y en fin, bueno, fueron muchas cosas, muchos meses de trabajo, analizando todo al detalle, haciendo casi todo. Había cosas que no te dan por hacer, pero casi todo lo que hay que preparar, y bueno, y al final lo conseguimos, lo hice, fue todo en el límite. Me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de Jerez a punto de despegar, y había cero viento. Yo no había hecho ninguna prueba con cero viento, no da tiempo para hacer todo, o por lo menos a mí no me da tiempo, son tantas cosas que es complicado. Y bueno, veíamos que César, que iba a despegar, pues no lo tenía claro, ¿para dónde salgo? ¿Para acá? ¿Para allá? Todo el mundo nervioso. Yo, por suerte, después de tantos años haciendo cosas, creo que era el que más tranquilo estaba ese día, era yo, porque yo ya sabía que me había decidido y que iba a hacerlo, que iba a intentarlo. Tenía minimizados todos mis riesgos, el helicóptero iba a venir, teóricamente no todo el rato, iba a haber un avión que iba a mantenerme en posición cuando el helicóptero se iba, por si caía al mar en ese rato. Y bueno, despegué a la primera, in extremis, con mis 110 kilos a la espalda, con todos los pasajeros del primer vuelo del aeropuerto de Jerez a Madrid en la escalinata, sabiendo que si fallaba ya tenía que esperar un día siguiente, porque una vez abierto el aeropuerto, haciendo el primer vuelo de la mañana, ya no podía salir. Volé de noche hasta el faro de Chipiona, con un sistema que había ideado de vuelo nocturno. Por un lado iba hablando por radio, por la banda aérea con el helicóptero y con la base de Rota, el aeropuerto de Jerez. Y por otro lado yo llevaba coordenadas cada 5 kilómetros de lugares donde a visual cero yo aterrizaba y no me iba a enganchar con ningún cable ni con nada raro. Yo había analizado todo eso. Iba con mi linternita, viendo las coordenadas, viendo ciertas cosas, que llevaba ahí mi portamapas, que era un mundo, era como una prueba de competición gigante, porque salía, tenía que hacer esa historia del vuelo nocturno. Llegaba a Chipiona porque no podíamos pasar por Rota, que era la línea recta, porque es una base aérea militar, pero ellos estaban informados, teníamos un NOTAM para hacer eso. Y luego todas las costas de Marruecos estaban en una, justo coincide que hay unas bases, unas maniobras militares de tiro aéreo, con lo cual meterte a Marruecos, primero que no teníamos permiso y segundo que meterse era un lío. Entonces yo tenía que saber a qué distancia todo estaba todo el rato para no meterme en follones. Y bueno, llego a Rota, sigo, ellos cuando llegan a Rota, o sea, a Chipiona, ven que no estoy, tienen que aterrizar allí, tienen que llamar al chico que llevaba en la página web mi posición, porque yo llevaba varios sistemas de posicionamiento satelital que habíamos desarrollado solo para la travesía, solo para eso. Y el chico le dice las coordenadas en las que estoy, y ellos salen, y durante las dos primeras horas que voy volando solo, que voy concentrado en llevar el rumbo, porque llevar el rumbo era muy difícil, sin referencia, era casi igual que volar dentro de una nube. No era capaz de ir recto, yo notaba que iba todo el rato haciendo pequeños giros. De hecho, los primeros minutos me agobié por eso, porque dije, no voy a estar todo el día así, va a ser un infierno. Hasta que me vino una lucidez y empecé a pilotar con los trimes, haciendo pequeñas curvas muy amplias, que de hecho si ves mi track, va haciendo curvas muy amplias a un lado y a otro todo el rato. Y mientras tanto dándole las coordenadas por radio. Cuando aparecen a las dos horas, soy feliz, digo, bueno, ya están aquí. Ahí dicen, vale, nos tenemos que ir a repostar a Chagüira. Bueno, se vuelven a ir. Se vuelven a ir y empieza a bajar el ritmo de vuelo de media, porque el viento empieza a bajar. Yo iba a 1000 metros de altitud y no podía saltarme esa norma, porque si me la saltaba y tenía que ir al agua, ya no me daba tiempo de hacer toda la maniobra de hombre agua. Avisar al helicóptero, avisar, encender la radiobaliza. La radiobaliza iba a mandar un SOS satelital, que es una radiobaliza que llevan los barcos, que fue súper simpático como tuvimos que darla de alta, que eso lo hizo Antonio García, el Bacterio, el presidente de la Federación Andaluza. Le dije, Bacterio, aquí me tienes que ayudar porque no sé cómo resolverlo. Necesito una radiobaliza satelital, que es lo único que, si no funciona nada de lo demás, eso va a funcionar. Y vaya a saber por lo menos dónde estoy. Ya veremos si me recogéis o no. Y ahí él, pues, aparte de que la conseguimos, que nos la prestó Plastimo, creo que fue, lo difícil fue darla de alta, porque eso es para un barco. Bueno, armador, parapente Draco. Capitán del barco, Ramón Morilla. Aeronave, pues,
para motor, tal, 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 y todo así, todo se hizo así. Y bueno, yo llevaba mi radio baliza, llevaba mi teléfono satelital, mi sistema de posicionamiento, mi comida energética para no desgastarme, mi cartelito con todo lo que tenía que hacer para no llegar exhausto allí, pues beber cada 20 minutos, mear, comer un poco de tal. Y hubo una regla que me la empecé a saltar. Bueno, voy a 50 por hora, entre el mar de nubes veo que hay bastante viento abajo, digo, bueno, bajo, por debajo de las nubes, que ahí voy a ir más rápido. Y justo cuando estoy a punto de pinchar la nube, me viene un momento de lucidez, digo, bueno, el avión que hay arriba me va a dejar de ver. Chao pescado, si se me para el motor tengo 300 metros y no me va a dar tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer ahí. Vuelvo a subir, menos mal, me pongo a 1000 metros y aunque llegué a ir a 40, me quedé tranquilísimo viajando a 40 kilómetros por hora hasta que llegó de nuevo el helicóptero de repostar de Chagüira. Y ahí ya ellos decían, no llega, la media empezó a ir mejor, tuvimos unos ratos de, no discusión, pero bueno, yo quería ir a Los Realejos, que son, eran 1.350 kilómetros. Suelo ser bastante cabezón en esa historia, pero la verdad que lo pensé en vuelo y dije, mira, un helicóptero, un montón de gente detrás, seguimiento satelital, sé que si vuelo de noche se tienen que ir todos, no me van a recoger, voy a tener que subsistir yo solo. Aparte del riesgo, lo mal que vamos a quedar si caigo al agua y me ahogo, porque va a ser un desastre. Entonces, por más que llevara una balsa salvavidas pequeñita, por más que llevara todo, era una historia. Entonces ahí les digo, vale, plan B, que el primer plan B, que era el plan A, sabíamos que el plan B era más A que B, porque llegar a Tenerife era un súper reto y llegar a Lanzarote era más factible porque son 1.100 kilómetros. Cuando giro a Lanzarote, ellos se van porque tienen que volver a repostar en Lanzarote, surge un problema en Lanzarote y no pueden salir, con lo cual yo vuelo también la última parte del vuelo solo. La pregunta, ¿la más complicada? Sí, la más complicada. La más complicada y la que no repetiría, porque sé que me lo vais a preguntar ahora. ¿Cuál no repetiría? No repetiría la travesía Flipa, porque primero es muy difícil que se dé todo lo que se dio para de apoyo y de energía y de equipo humano para conseguir eso, que fuimos muchas personas. No las puedo nombrar a todos, pero son muchas personas y muchas instituciones que ayudan. Porque detrás hay ya una carrera y hay un bagaje y hay una persona y hay un equipo que es fiable. Pero aunque se diera todo eso, me lo pensaría. Hay gente que me ha dicho, vamos a ir volando a la isla de Fernando de Noronha, mi amigo Marini, Lu Marini de Brasil. Y digo, bueno, bien, es mi trabajo, él me va a pagar por eso, pero no sé si me voy a arriesgar a volar muchos kilómetros sobre agua otra vez, creo que no. Eso creo que no lo repito nunca más. Bueno, ya estoy en tierra. Después de 14 horas y media volando, he llegado a tierra, a las Islas Canarias. Estoy en las Islas Canarias. En Lanzarote no he podido llegar a Los Realejos, que era el plan inicial, pero estoy contento porque ha sido un reto, un sueño muy largo y emocionado totalmente. ¡Récord del mundo! ¿Qué récord repetiría? Hoy día sigo repitiendo el récord de altitud. El récord de distancia sé que se puede repetir, no lo tengo prioritario. Obviamente sé que no lo repetiría atravesando el Atlántico, porque ya, como he comentado antes, fue muy complejo, complicado y arriesgado. Por más que queramos, se te escapan cosas y sobrevivir en el agua. Como dije antes, yo puedo solventar situaciones de riesgo grandes, como en el Kilimanjaro atravesando una nube o gigante de tormenta o en la travesía del Exalp que he competido 2 años y he volado las condiciones más duras que creo que haya volado nunca y que creo que volaré, espero, porque ahí me arriesgué bastante. Pero eso yo domino con mi técnica, o puedo creer que lo domino. Sobre el agua hay cosas que se te escapan y es súper complejo también, no creo que se den esas circunstancias. No repetiría la travesía Flipa, el récord de distancia sobre el océano no lo repetiría. Ahora sí, hoy día sigo repitiendo el de altitud. El de altitud,
Bueno, yo comencé a hacer vuelos de altitud aquí en Sierra Nevada con motivo de hacer fotografía aérea de la estación de esquí. Lo que aprendí en esa época fue decisivo para toda mi carrera también de competición, porque también aprendí a carburar en vuelo. Era necesario tener buen oído, saber a qué revoluciones iba. En aquella época no teníamos ni cuenta revoluciones ni nada, con el motor solo. Y yo aprendí a meter la mano al carburador en vuelo y cerrar los tornillos de alta y un poco el de baja también para conseguir que la mezcla de gasolina y aire sea la correcta. Obviamente cuanto está más alto, pues hay menos densidad de aire y al resultante final hay menos oxígeno. Eso me sirvió mucho aquí en Sierra Nevada y subí a más de 4.000 muchas veces y ahí pues, empezó también la idea de batir el récord de altitud. De hecho, batí la primera vez aquí, que creo que fue cerca de 5.000. Intenté en Kilimanjaro. En Kilimanjaro subí a 5.300, no se pudo homologar, porque homologar los récords es complejo y a veces tiene errores en los instrumentos o en las declaraciones y no te lo homologan. En Kilimanjaro tuve experiencias muy buenas. Luego en el Festival Flipa hice un récord sobre la isla de Tenerife, sobrevolando el Teide, en el que estuve a 5.500 metros de altitud. Y teníamos una especie de apuesta con Sebastián Álvaro de Al Filo del Imposible, que si yo llegaba a cerca de 7.000 metros aquí, pues podríamos ya realmente planear un viaje a Pakistán o a Nepal o al Himalaya, donde allí, gracias a la altitud de las montañas, yo me iba a apoyar y conseguir subir lo más cerca posible de 8.000 metros, que ese sería el desafío que hoy día sigue existiendo, llegar a 8.000 metros en paramotor. Hablamos mucho de cuál sería el lugar y bueno, él me propuso ir a Pakistán y en Pakistán yo en el primer viaje hice dos récords del mundo de altitud. Uno en el Nanga Parbat, que es una montaña de más de 8.000 metros, y otro en el Masenbru, que es una montaña que tiene 7.800, pero que está muy cerca de zonas totalmente rodeadas de altas montañas, de más de 7.000 muchas y de 8.000. Pues está el Calor, Boas Peak, hay montañas de 8.000 metros muy cerca. Y en esa zona, una tarde, de los últimos días que estábamos en Pakistán, conseguí sobrevolar el Masenbru. Tengo una imagen que se me ve a mí sobrevolando el Masenbru. Y luego he vuelto y he intentado llegar a 8.000 metros. Ahí el récord fue 7.800. Me quedé en la misma altura de la montaña. Hoy día sigo intentándolo. Viajo cada dos años, estamos trabajando con las marcas de vuelo, con Vitorazzi, con PAP, con Nibiuk, para que usar la mejor vela, usar el mejor motor, intentar carburarlo lo mejor posible, llevar una hélice gigante, un chasis preparado para eso, y creo que tal vez con un poco de suerte y buena meteorología se consiga en los próximos años este récord de altitud en el que estoy, ahora mismo es en el que estoy. Me gusta volar en solitario o acompañado. Es una pregunta que bueno, es larga de contestar porque realmente me gustan las dos cosas. He volado mucho en solitario, he volado mucho acompañado. En las dos tienes cosas buenas. Cuando vuelas en solitario, yo me acuerdo la primera travesía bivac que hice en parapente vuelo libre en el Pirineo. Pues me di cuenta, cada vez que te planteas un reto tienes muchas dudas, siempre te vienen dudas y siempre a última hora antes de irte tienes alguna duda. Y allí pues las dudas eran esas, cómo iré yo solo, qué pasará. Pero lo que me di cuenta desde el principio, desde el primer día, es que ir solo tiene muchas ventajas. Tiene ventajas de que no tienes que quedar con nadie, no tienes que reunirte con el vehículo, porque aquí el vehículo son tus piernas. Y tu parapente, vas viajando por una cadena montañosa con tu parapente y tus piernas. Vas solo, tienes tiempo para pensar en tus cosas y también para tomar decisiones, sean buenas o malas, son tuyas y no tienes que darle explicaciones a nadie. Eso fue lo primero que vi. Obviamente, siempre he dicho también que el parapente no es un deporte de equipo. Sí que se pueden hacer estrategias de equipo en vuelo libre y en paramotor, pero realmente cuando tú vuelas vas solo, puedes llevar la radio, puedes comentar, pero vas solo. Yo soy de hablar poco por radio y aunque esté volando en grupo, tú estás solo y tienes sensaciones de soledad. Lo bueno es que luego compartes momentos que pueden ser maravillosos, como por ejemplo, me acuerdo en el Festival Flipa, atravesando el mar de nubes,
y apareciendo encima de las nubes con el Teide nevado. Estamos volando en equipo, como jugando como Peter Pan, por encima de las nubes esponjosas, y esos momentos son muy gratos, y luego los comentas. Me acuerdo que Juanjo, un compañero del equipo nacional, Juanjo García, al aterrizar estaba llorando. El hombre estaba llorando y de emoción. Esos momentos son tuyos propios. Yo también he llorado y he tenido momentos muy buenos, muy muy buenos. Cuando llegué a Canarias volando a la isla de Lanzarote, después de atravesar el mar de nubes, yo iba por arriba, lo atravesé. Ahí las declaraciones que yo mismo hago para que quede constancia de que he llegado, también me emociono, se me quiebra la voz, porque son momentos muy muy especiales y eso los tienes tú solo. Entonces está muy bien volar solo, está muy bien volar acompañado, las dos cosas. Yo en competición, pues bueno, he estado volando con mucha gente del equipo nacional, de motor, de libre, y bueno, tiene momentos también difíciles, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo y a veces pues no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Algún récord que yo quiera realizar, como he comentado antes, ahora mismo estoy con el récord de altitud. El de distancia creo que se puede también realizar, dado mi experiencia y mi condición física de ahora, no lo haría con mucha pensando en volar muchísimas horas, sino en volar muy rápido. Sé que se puede realizar, se puede hacer en algún lugar del planeta, en un continente donde tengamos vientos portantes y podamos despegar con mucho viento y no estar tan forzado al despegue con tanto peso. Son los dos récords que siempre me han llamado: distancia, altitud. Velocidad hice alguno de circuito, en competición. Hay un catálogo de récords, no es que yo me invente y diga voy a hacer un récord y me lo van a homologar. No, hay un catálogo y tú sabes los récords que se pueden hacer en mi modalidad, que es el paramotor, o en vuelo libre, que también se podría intentar. A mí los récords de velocidad, de circuito, lo que he hecho ha sido porque estaba compitiendo y he hecho el mejor tiempo en ese momento en el mundo, y los tengo, y he tenido el récord del mundo de circuito de slalom japonés, por ejemplo. Claro que sí te puedes inventar cosas, aunque no sean récords, que es una de las cosas que he hecho, ¿no? Lo de agarrar un parapente e irte a hacer un vuelo vivac, como he comentado antes, la travesía Granada-Marrakech, que era en grupo, que luego lo hablaremos cuando se hable de cosas en grupo, o irme volando desde Sierra Nevada a Piedrahíta para llegar a un campeonato de España. Son ideas que a mí me surgieron en su día, que nadie había hecho hasta entonces y que no voy a decir que me las inventé, pero que fuimos pioneros. Hoy día hay más cosas que se pueden hacer, seguro. No van a ser récord, pero yo eso lo llamo exploración aérea o aventura aérea. Hay muchas ideas que surgen, muchas cosas divertidas que pueden surgir o que alguien te puede dar una idea y tú la puedes coger y darle caña. ¿Qué siento cuando vuelo en solitario? Bueno, un poco lo he contestado antes. Cuando volar es un deporte que vas, a no ser que vuelas en biplaza, vas solo, entonces todo lo que sientes lo sientes solo, aunque vaya en grupo, ¿no? Pero se sienten muchas cosas. Volar es un deporte de riesgo. Últimamente yo estoy probando muchas cosas diferentes en tema de competición y de preparación deportiva, y hay una que es pues usar la meditación como forma de mejorar el rendimiento deportivo. Cuando meditas, pues aprendes a vivir el momento presente. Y yo le digo a los maestros, a los que nos enseñan, que nosotros los que hacemos deporte de riesgo ya vivimos el momento presente. Me acuerdo que hace muchos años, haciendo un biplaza con un cliente, una mujer, cuando aterrizó me dijo: ah, me ha encantado volar, está súper bien, el vuelo es maravilloso, y además lo que más me ha gustado es que cuando lo hacéis tenéis que estar ahí, vivirlo realmente. Y eso se me quedó a mí y ha ido evolucionando, y es eso. Nosotros estamos viviendo el momento presente cada vez que vamos a despegar. Si realmente quieres hacer algo, bien que sea un vuelo normal o un vuelo de un récord, tú tienes que estar súper concentrado haciendo lo que estás haciendo. Y eso yo creo que es lo más importante, que luego te puede llevar a diferentes sensaciones, como decíamos antes, sensaciones de alegría o de haber conseguido un logro, cuando tú estás a punto de aterrizar en la última manga de un campeonato, que sabes que lo has hecho bien y ya has ganado, ahí tienes una euforia total. O como comentaba, después de batir un récord de altitud y ya el motor se ha parado y estás bajando en una profusión de montaña gigantesca,
con un atardecer, esa sensación es buenísima, es maravillosa. O el mar de nubes llegando a Canarias, esas sensaciones son muy buenas, pero hay de todas, también hay de frustración, cuando no consigues lo que querías y te puedes enfadar contigo mismo, o enfadar con la meteorología, o con el equipo que se ha roto. O cuando estás en equipo, pues también puedes sentir momentos de, pues, como te tienes que organizar con más gente, y aunque tú estés volando solo, si las cosas no salen bien, se tiende a llegar a tener conflictos, y de eso, todo eso hay que aprender. Yo todo me lo tomo, o intento tomármelo, no voy a decir aquí que sea perfecto, pero intento tomármelo como una enseñanza, y sobre todo ahora, cuanto más años tienes y más cosas has hecho, pues si no consigues ganar un campeonato, pues mira, hay que aprender a perder. Si has ganado, también tienes que aprender a perder. Entonces, tienes que saber asimilar que tú esto lo haces porque te gusta, y que si un día no sale bien, al siguiente probablemente saldrá mejor. Entonces, al final, todas las sensaciones que se tienen son buenas, yo creo que son positivas, y como decía al principio, el deporte de riesgo te hace vivir tu momento, y por eso estamos aquí casi todos los que volamos, por esa sensación de vivir tu momento, aunque no lo sepamos la gran mayoría de las veces. ¿La música fue simultánea con el vuelo? No lo fue. Yo comencé a tocar la guitarra con 15, 16 años. Me acuerdo que bueno, venía de haber acabado mis estudios de GB, intenté estudiar, intenté hacer el BUP, que era en aquella época, no me iba muy bien, la verdad. Estaba despistaete, venía de aprobar todo fácil, y al llegar al instituto pues me costaba, y estaba con mi historia. La música ya había formado parte de mí, me escuchaba música desde muy, muy joven. Mis hermanos mayores pues la traían a casa, y yo pues tengo la suerte de haber escuchado buena música de pequeño, entonces ya tenía, creo que tenía un buen oído musical, sabía lo que me gustaba, estaba abierto a hacer cosas, y bueno, dejé de estudiar y me compré mi guitarra eléctrica, con la paga de un mes, como decía un grupo que se llamaba Obús, de heavy metal en España. Y el amplificador, pues con la paga de los 3 meses siguientes ya me lo compré. O sea que me metí directamente en el rock, que era lo que me gustaba. Me metí a tocar con los chicos del barrio, y hasta el día de hoy. O sea, he tocado desde esa edad. Me gusta mucho, he abierto mi mente mucho a diferentes estilos musicales. En Brasil, siempre que voy, pues toco con amigos, aprendo cosas. He creado varios grupos, he tenido grupos. De hecho, intenté bastante tiempo, no sé si vivir, pero tener un grupo serio, y de hecho lo tuve varios. A día de hoy lo que hago es tocar en casa, componer, me gusta mucho componer. Soy un tipo que se inventa cosas. No sé si serán buenas o malas, ya esa fase la pasé hace mucho, la fase de querer ser una estrella del rock and roll también la pasé pronto, pero la fase de que me gustara la música no. Entonces toco la guitarra bastante, tengo un piano que lo toco un poco, intento que mis hijos aprendan un poquito de música, y ya te digo, para relajar, por la mañana, muchas veces por la mañana cojo la guitarra, toco un ratito. Si tengo algún tema que he empezado a componer, me obsesiono un poco, y hasta que no lo acabo no me quedo tranquilo. En fin, toco bastante. En directo menos, pero en casa toco bastante. Bueno, ¿cuántos campeonatos he conseguido y cuáles son? Es una buena pregunta, que siempre hemos discutido de broma, porque en el caso del Campeonato de España, por ejemplo, estábamos justo hace 2 días en PAP, en la fábrica, y había un cartel allí donde ponía Ramón Morilla, récord del mundo, tal, y ponía los campeonatos de España que había ganado. Y ahí los vimos, porque hay momentos que, no es porque yo les quite importancia, pero perdí la cuenta. De España creo que he ganado 13 campeonatos, según lo que ponía allí, que acababa en 2008 y ahora estamos en 2015. Sumamos los que he ganado después, y desde el primero al último han sido maravillosos. Me han costado un trabajo enorme ganarlos siempre, porque siempre ha habido buenos rivales. Y el último lo gané hace un mes. Del mundo he ganado 3 campeonatos del mundo, 2 juegos aéreos. El primer juego aéreo fue en el año 97, en Turquía, que fue mi primer campeonato internacional de paramotor. Luego gané en 2001 el de Andalucía, los juegos aéreos. Gané el Mundial de Inglaterra, gané el Mundial de China. El 2001 también fue considerado mundial, entonces siempre digo 3 mundiales, 2 juegos aéreos. He batido 3 récords del mundo de distancia y 3 récords del mundo de altitud. ¿En qué fecha me hago profesional del vuelo? Yo empecé a volar, como dije, en el 88. Ahí
Yo ya venía de ser instructor, bueno, monitor de esquí en Sierra Nevada, tenía bastantes nociones de trabajar en el deporte, con grupos. Fundamos el Club Draco, Juan empieza a dar cursillos, yo le ayudo un poco también, pero yo, paralelamente a eso, viajo, me estoy 2 años trabajando fuera de Granada, de marinero, viajando por el mundo, llevo mi parapente, sigo practicando, y es cuando vuelvo en el 90, no, en el 92, perdón, cuando vuelvo, cuando con los ahorros que tenía compro varios parapentes, un todoterreno, me asocio con mi hermano Juan y me pongo directo a trabajar dando cursillo de parapente. Ahí podríamos decir que a partir de ahí empiezo a vivir del vuelo. Y creo que la suerte o la ventaja o la manera de ser que tengo, como he estado abierto a todos los campos, llegó el paramotor, me metí al paramotor, llegó la competición, me metí a competir, he hecho muchas cosas que me han permitido vivir y vivir hoy día del vuelo. ¿Cómo combino la actividad familiar con el vuelo? Es complejo, es difícil, porque justo el tipo de vuelo que hago yo es, viajo mucho, viajo a competiciones, viajo por trabajo, últimamente doy cursos en Brasil, en Argentina, en Japón. Entonces ha sido complicado compaginarlo. Hemos tenido que, por las dos partes, tanto mi esposa como mi hijo, como yo, pues prescindir de algunas cosas. Yo reconozco que le he dedicado menos tiempo, pero por otro lado lo he compensado, como el trabajo es bastante liberal, tomando meses o bastantes semanas libres o entre comillas libres para viajar juntos o para estar juntos fuera de lo que son las vacaciones escolares y cosas así, ¿no? Cuando son las vacaciones escolares, lo que hemos hecho ha sido traernos a las familias al deporte. Entonces, por ejemplo, bastantes temporadas de competición hemos viajado todos juntos de campeonato en campeonato. Yo recuerdo que compré mi primera autocaravana y recogimos a los niños del colegio cuando terminaban en junio. Estuvimos todo el verano compitiendo, yendo a eventos, viajando. Obviamente eso está bien para ellos porque no es todo seguido. Tienen luego semanas libres que estamos en la playa o en algún lugar bonito, tranquilos. Y lo he dejado el día que empieza el colegio. O sea que lo que hemos hecho ha sido llevar... Yo en vez de viajar indefinidamente, pues hago viajes cortos de trabajo y vuelvo. Y luego, cuando podemos, estamos juntos. El vuelo tiene eso, el vuelo tiene que te vas a volar, aunque estés en casa, y el día entero lo echas fuera, y más si estás trabajando. Entonces, pero bueno, como cualquier otro trabajo, yo siempre lo he comentado cuando hay conflictos. Si trabajas en otra cosa, te vas por la mañana. Muchas veces hay gente que no vive lejos de casa, o sea, trabaja lejos de casa, come fuera de casa y solo se ven por la noche. Entonces, en mi caso, a veces es así, a veces estoy semanas fuera y otras veces conseguimos estar juntos todos por ahí, que la verdad que yo creo que ellos se llevarán un buen recuerdo y básicamente lo que hemos sido adaptarnos todos, tanto ellos como yo. ¿He tenido algún accidente? Sí, he tenido algún accidente, he tenido varios accidentes. En los comienzos del parapente había muchos accidentes, había mucho desconocimiento y pasaban muchas cosas. Yo esa fase la pasé bastante bien, con gloria. Tuve accidentes, pero sin consecuencias graves, sin pasar por el hospital, sin tener que... pequeñas magulladuras, digamos, ¿no?, de guerrero. Pero luego sí, luego tanto va el cántaro a la fuente, más tarde o más temprano te pasa algo más serio. Yo he tenido... Bueno, me acuerdo que tuve un accidente. El primer accidente serio que me rompí el tobillo fue haciendo el giro de la muerte, se escapó el freno, yo no había revisado la vela bien, me la habían mandado para probarla y terminé dando fuerte con una roca, me rompí el tobillo. Ahí me di cuenta que, porque yo hasta ese momento siempre, no es que lo dijera, pero yo creo que en mi subconsciente lo pensaba. Tenía tantos recursos con mi pilotaje, con mi manera de volar, que en situaciones de riesgo siempre resolvía bien, porque la experiencia me lo estaba dando. Ahí me di cuenta que siempre va a haber una vez que pase algo, entonces ahí tienes que tomar tu decisión. Yo nunca me lo planteé, a día de hoy nunca me he planteado por un accidente volar de otra forma, sigo volando igual, lo único que soy consciente de que puedo dármela y que me puedo hacer daño, y obviamente hoy día el paramotor como se está volando se ha vuelto bastante peligroso y hay que estar muy atento, muy muy atento a muchas cosas, al material, a las revisiones, a repasar mentalmente qué vas a hacer. Aún así te pueden pasar cosas, ¿no? He tenido también otro accidente
simpático, me acuerdo en un campeonato de Europa, de Hungría, de paramotor, condiciones muy fuertes de viento, el director de competición no cancelaba la manga, si no despegaba no iba a gastar la gasolina, así que despegué el primero sabiendo que era muy arriesgado y de hecho me desperté en un hospital. Me desperté en un hospital sin acordarme de casi nada. Yo pensé, digo, bueno, debo de estar en un campeonato porque estoy en un hospital y vuelo y compito, pero no me acordaba si tenía dos hijos, si tenía uno, si realmente dónde estaba. Lo único que me sirvió era una nota que me dejó César, me acuerdo, súper simpática, que decía, Ramón, estás en un hospital, te has pegado un ostión, ponía, que es como hablamos aquí en Granada, te has pegado un ostión. No tiene nada grave, tiene un pequeño hueso roto del hombro y una conmoción muy grande en el cuerpo, pero no tienes nada, no te preocupes, estamos compitiendo, mañana venimos a verte. Y yo la leía, cada cinco minutos tenía que leerla porque se me iba de la mente, estaba realmente bastante conmocionado. Y bueno, y luego pequeñas cosas, grandes o pequeñas, haciendo speed riding me tuve un accidente muy tonto, me rompí la rodilla y llevo arrastrando la lesión un tiempo, pero bueno, ahí vamos. Eso es. Un amigo me dijo una vez, los seres humanos somos como árboles. O sea, le corta una rama y sigue creciendo. Tiene la cicatriz, pero sigue creciendo. Pues yo me lo he tomado así. Las lesiones chungas me las he tomado así. Y espero seguir todo el tiempo. Y si me vuelvo a caer, pues espero que no sea grave. ¿Qué lugar me marcó? Me han marcado muchos lugares. Pakistán me ha marcado bastante. De hecho, he vuelto un montón de veces y voy a seguir volviendo. Aunque es un lugar duro, un lugar donde la gente, bueno, tenemos muy buenos amigos, pero que no son como los occidentales, por supuesto, son muy diferentes. Pero lo definiría con una cosa que me pasó al volver de Pakistán la primera vez. Tenía la sensación de cuando eres niño, de cuando haces las cosas por primera vez. Que es una sensación que hay que buscarla en los recuerdos mucho, mucho, por lo menos yo, siendo adulto, porque ya tú ya haces tu vida y repites muchas cosas y bueno, te puede gustar una cosa más o menos, pero esa sensación de cuando éramos pequeños, de la felicidad de hacer las cosas por primera vez, pequeño me refiero hasta los 20 años casi, que estás viajando, que estás conociendo lugares, esa no la había tenido tan fuerte o creo que no la había tenido ni la había sentido hasta que volví de Pakistán la primera vez. Entonces, Pakistán me marcó, pero Brasil me ha marcado mucho. Brasil, he viajado un montón de veces, me gusta el país, me gusta muchísimo. Son lugares donde se pasa bien, ¿no? Pero vamos, creo que nacer en Granada me ha marcado, porque Granada es un lugar que siempre que vuelvo digo, bueno, qué guay es Granada, porque tengo Sierra Nevada ahí, tengo el mar muy cerca, hay muchas actividades que se pueden hacer, es donde tienes a tu familia, obviamente, donde has echado tus raíces. Y si además coincide que es un lugar bueno, buenísimo para volar, donde lo fuimos descubriendo al principio, pues bueno, si tengo que decir, yo creo que lo que más me ha marcado es Granada, claro, aunque sea mi lugar de nacimiento. ¿A qué lugar no volvería? Bueno, se enlaza un poco con la pregunta anterior. Hay lugares donde lo he pasado mal, pero no voy a echarle la culpa al lugar. Creo que son las circunstancias, ¿no? He tenido malas experiencias, yo qué sé, en Nepal, por ejemplo, fui a intentar volar, no te digo a sobrevolar el Everest, pero fuimos con idea de hacer vuelos allí y ver qué pasaba, ¿no? Y salió todo mal, salió mal. Aunque lo pasé muy bien, hice el trekking del Everest, iba con un grupo de gente maravillosa, las cosas no salieron bien, la meteorología muy, muy dura, los permisos no los tuvimos a tiempo, me metí en lío volando en el Parque Nacional, pero no voy a decir no voy a volver a Nepal, es un país, me lo pasé bomba, me gusta. O en Argentina fui, la primera vez que fui, terminamos en el Bolsón en un campeonato de parapente y pasaron cosas desagradables, pasaron cosas chungas, accidentes, luego muchos líos de resolver con las personas que estaban accidentadas, que eran todas muy cercanas, y la verdad que me fui de allí, no diciendo no voy a volver, pero tenía ganas de irme. Eso cuando tú tienes ganas de irte de un lugar es que estás ya cansado del lugar o de lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, son lugares maravillosos. Imagínate el Bolsón en la Patagonia. Tengo muchas ganas de volver. Aparte, volamos muy bien los días anteriores, ¿no? Lo que pasa es que luego se complicó y lo pasamos mal, se pasó mal durante semanas. No tengo un lugar que diga, hay lugares feos donde he volado, pero me lo he pasado bien. No tengo un lugar,
nunca digas nunca jamás, mañana me van a llamar para ir a hacer un trabajo a, yo qué sé, a un puerto petrolífero feo, horrible, pero a lo mejor luego allí me lo paso bien. Voy a ir, probablemente voy a ir, porque es mi trabajo y porque me gusta volar, lo hago por pasión. Una anécdota muy buena que tuvimos, he tenido bastante y seguramente ahora mismo no me puedo acordar ni de tres seguidas porque tengo mala memoria. Y seguramente si tuviera aquí algún amigo de los míos, Dani Martínez o César Maldonado o algún otro, me recordaría 20.000. Pero yo me acuerdo de la muralla china, cuando César tira el paracaídas en la muralla china, que fue un accidente pero que terminó siendo una cosa simpática, fue una anécdota buenísima. Estábamos en el campeonato del mundo de paramotor, faltaban dos mangas para acabar, yo iba primero y se decidió hacer un vuelo multitudinario, o sea, el récord de parapente sobre la muralla china. Entonces todos los pilotos fuimos a volar. Nos avisaron que no se podían hacer fotos, que era solo la prensa local que iba a hacer, pero los pilotos todos llevaban sus cámaras de fotos, sus cámaras de vídeo. Llegamos a la muralla estaba a unos 30 kilómetros de donde despegamos, en unas montañas, y era un venturi. Me acuerdo que la muralla bajaba y pasaba las carreteras, todo, obviamente era el lugar de más turismo, era como, yo lo catalogué como el parking de la Alhambra. Estaba a tope de gente, de turistas, de prensa que había venido a vernos volar, estaba petado. Y yo me acuerdo que, bueno, estaba un poco guarro, César venía filmándome a mí, y Laurent Salinas creo que estaba filmando a Mathieu Rouanet. Ellos eran del equipo francés y nosotros del español. Y no se vieron. Uno iba filmando una cosa, no se vieron y chocaron en vuelo. Al chocar, en el vídeo sale César, dice, para acá, para acá. Y inmediatamente tira el paracaídas. Con la suerte de que, no sé si por el paracaídas o por cómo fue, se desenredan. Laurent sigue volando sin problemas, pero él ya había tirado el paracaídas. Entonces yo lo veo caer directo a los acantilados, bueno, no acantilados, pero sí muy una zona muy agreste, de bastante, no selva, pero de bosque muy cerrado, y cae por ahí. Y yo rápidamente ubico, porque es la muralla, que está llena de murallas, de escaleras, ubico la manera de llegar a donde está él, y en la zona más cercana para aterrizar, que era el parking, donde estaban todos los coches, todo, y ahí me meto como puedo, por suerte hay un buen viento, aterrizo, yo iba con un mono que ponía aquí Free Tibet, y aquí también Free Tibet. Y en la espalda, creo también, porque íbamos en plan así, un poco revolucionario a China. Y ni me acordé, me remangué, dejé mi equipo, salí corriendo. Yo venía de haber competido en el Exalp, el Red Bull Exalp, y estaba más fuerte que un toro. Subí rapidísimo, le ayudé a sacar los equipos, me acuerdo que me puse el motor en la espalda y bajé toda aquella escalinata, porque, bueno, son las murallas chinas. Despegué y me fui y hice mi manga y terminé al final ganando el campeonato. César hizo un vídeo que tuvo, no sé, miles de visitas, está por ahí colgado, paracaídas en la muralla china. Eso fue una anécdota súper simpática. Anécdota mala que yo tenga, pues claro que tengo anécdotas malas. Los accidentes son anécdotas malas. Cuando terminas en un hospital con un pie roto, es una anécdota. No, es que yo no lo llamaría ni anécdota, porque anécdota para mí es algo bueno, ¿no? Anécdota mala, pues bueno, es eso. Momentos malos en los que las cosas han salido mal, o sobre todo, no solo a ti mismo, sino cuando vas a un campeonato con un grupo de personas y por desgracia uno tiene un accidente y fallece, que eso es lo peor, pues claro, ahí esas son las anécdotas malas. De esas he tenido alguna. Fuimos al campeonato de Europa de Grecia y bueno, un buen amigo, Carlos Izquierdo, que estaba en el equipo nacional, que era uno, bueno, era uno de los mejores pilotos de España, fue siempre. Y por mala suerte y por circunstancias de la vida, pues tuvo un accidente y falleció. Entonces, bueno, esas cosas son malas, son muy malas. Sea que te pasen a ti, que te rompa un tobillo o la rodilla, o un amigo se rompa el esternón en un campeonato, como Paco Renedo en otro campeonato de Europa, y lo pasamos mal porque ya sabes que nuestro deporte es de riesgo y que pueden pasar cosas malas. Entonces, es lo más malo que te puede pasar es eso, que vayas con un grupo de gente y uno no vuelva. La situación actual del paramotor y el vuelo libre en el mundo es muy buena, está claro. Es muy buena porque hay muchos practicantes, es un deporte aeronáutico muy joven. Yo siempre lo cuento así, el parapente para mí ha sido la mitad de mi vida, pero como deporte sigue siendo joven.
El paracaidismo tiene más de 100 años, la escalada también, el alpinismo también, la aviación tiene también más de 100 años, o 100 años, bueno, un poquito más, sí. El parapente llegó como llegó, llegó de la mano del parapente, parapente de pendiente, en los Alpes, los paracaidistas que usaban sus paracaídas para bajar de las pendientes, y los montañeros lo vieron y empezó a evolucionar rapidísimo, empezaron a practicar y ha evolucionado muy rápido. Hemos pasado muchas fases que seguimos pasando, buenas y malas, críticas, porque cada vez que hay una nueva evolución en los perfiles y en los sistemas de construcción para que los parapentes planeen más, corran más, caigan menos, a veces se pasa por fases un poco peligrosas, ¿no? Pero hoy día, la verdad, justo hoy, 2015, el parapente, vuelo libre, tiene una gama de modelos específicos para cada cosa. Si quieres volar en montaña, hay velas ligeras, hay equipos ligeros, sillas ligeras maravillosas, que se pilota bien, que se va muy cómodo, que pesan muy poco. Si quieres competir en cross, tenemos aviones, tenemos planeadores, velas súper alargadas, con arneses muy pesados, pero muy aerodinámicos, que volamos muchísimo, muchísimo. Si quieres un vuelo tranquilo, tenemos gamas para todos los niveles de vuelo, muy seguras. Se está evolucionando mucho en materiales, en construcción. Quiere decir que el vuelo libre está, creo, en un punto muy bueno. Hay también un tema comercial muy potente, no tan potente como otros deportes, pero para un deporte aeronáutico como el nuestro está bastante bien. O sea, digamos que deja que las marcas tengan la posibilidad de seguir evolucionando porque generan dinero. También eso hace conflicto, obviamente, y no es todo oro, no reluce todo, ¿no? Siempre hay partes oscuras, ¿no? Y competencias desleales, historia. Pero bueno, eso a mí me importa poco. Creo que el momento es buenísimo, el parapente, el paramotor. También reconozco que en el paramotor, al ser un tema de motor, si hablamos de lo que es el chasis, los motores, las hélices, nos va costando más evolucionar, no ha evolucionado tan rápido como el parapente, porque no hay tantos practicantes y porque es un tema que si lo comparamos con las motos o los coches, la cantidad de unidades que se venden al mundo no son suficientes como para que hubiera una tecnología punta aplicada. No dejan de ser las fábricas artesanas, no dejan de ser artesanas, por más que haya fábricas muy buenas como la que yo trabajo, PAP o cualquier otra, o los que fabrican motores, Vitolazzi o Polini, por más que venden mucho, seguimos siendo más artesanos que producción en serie, y por esa razón no está toda la tecnología a nuestro servicio. Dicho esto, los paramotores de hoy en día pues pesan poco, empujan, funcionan muy bien, no tienen demasiadas roturas, se va cada vez más cómodo, se está pensando mucho en la seguridad. Creo que tenemos cacharros, tenemos paramotores que están bastante bien. Y las velas de motor, pues lo mismo, se ha metido mucha tecnología, se está aplicando tecnología de vuelo libre al motor y tecnología antigua del motor que ha ido evolucionando, como los perfiles reflex, como el pilotaje con el mando aerodinámico, con el tip que llamamos, que ha hecho que el paramotor hoy día, lo que es la competición de paramotor, el slalom, sea un deporte casi diferente a pasearte con tu paramotor, porque vamos con parapentes muy pequeños, muy rápidos, muy estables, con motores muy potentes, y la sensación que tenemos los pilotos es buenísima. Reconozco que estamos en un momento difícil porque es peligroso. Justo en la competición del slalom hemos tenido accidentes graves y sigue habiendo porque vamos muy cerca del suelo a gran velocidad. Yo lo hablo con mis amigos de la montaña y del paracaidismo, del salto base, y si ponemos una escala de deportes de riesgo, el primero creo que es el traje de ala, salto base, luego está el salto base sin traje de ala, y luego estaba el speed riding, pero creo que el paramotor lo ha sobrepasado, el slalom. Porque en las dos modalidades vamos muy cerca del suelo, los speed riding o speed flying van en la nieve o en la montaña muy cerca, a gran velocidad haciendo giros fuertes. El paramotor además lo hacemos en competición, o sea que nos forzamos más y llevamos un motor en la espalda. Y aunque los pilotos de paramotor tienen un nivel más alto, creo, que los que manejan los speed riding, y por eso hubo muchos accidentes en speed riding, speed flying, porque había gente que sin nivel
estaba haciendo cosas muy radicales. En paramotor la componente de competición hace que y del suelo hace que cualquier error pues va a 80 por hora y una plegada pues te come el suelo y te puede hacer bastante daño. Entonces estamos en un momento crítico, justo en esa modalidad de paramotor, que por suerte ya la gente, los pilotos, el mundo de las federaciones y el mundillo en general de paramotor ha derivado al agua. Ahora hemos tenido, bueno, puedo decirlo que hemos vuelto a ser pioneros en Cádiz, en el lago de Borno. Hemos montado el primer circuito permanente de slalom sobre agua y acabamos de hacer un campeonato hace dos días de slalomanía y el año que viene será el europeo, y creo que ya no se van a hacer más campeonatos sobre suelo, se van a hacer todos sobre agua. Nosotros estamos ahí en la cresta de la ola, que podían haber sido cualquier otro porque se llevaba hablando un tiempo, ya habíamos hecho pequeñas cosas en Canadá, en Las Candelas, en la playa de Brasil, pero ahora ya va a ser sobre agua. No creo que nadie sea tan loco de volver a ir al suelo. Así que eso nos va a dar una seguridad para seguir evolucionando en velocidad y en pilotaje, porque te caes al agua y normalmente no ocurre nada. ¿Cómo veo el nivel de España con respecto al mundo en vuelo, en parapente y paramotor? Pues siempre ha sido bueno. Siempre ha sido bueno, nuestro nivel siempre ha estado arriba. No hemos sido los mejores en algunas cosas, pero sí hemos sido los mejores en otras. España, bueno, por nuestra manera de ser, creo que hay gente que se le ha dado bien. No tenemos los apoyos que tienen otros países, pero tampoco tenemos tan pocos como otros. Siempre hemos dicho Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra. Hemos ido a eventos internacionales, tanto de vuelo libre como de paramotor, y ves que van más preparados, que tienen más tecnología, tienen más dinero, más ayudantes, sus federaciones los apoyan más. Nosotros estamos en medio. Luego hay otros países que no tienen ni ayuda. En Sudamérica, el piloto que quiere competir se lo tiene que buscar él solo. Incluso en Japón, que parecería que podríamos pensar que no, pues también se tienen que organizar solo. A nivel apoyo y ayuda estamos en medio. A nivel idiosincrasia de los pilotos, hay muchos pilotos buenos. Tenemos en acrobacia a Raúl, que lo inventó todo, a su hermano, a su primo, a Horacio, que están ahí punterísimos, y luego muchos seguidores que tienen, que españoles, que también hacen muy bien acrobacia. En paramotor, ya lo sabemos, desde el principio hemos estado ahí. A día de hoy, hace tiempo que no ganamos por equipo la medalla de oro, pero siempre estamos segundos, terceros. En vuelo libre tenemos pilotos buenísimos de toda la vida, desde los comienzos al día de hoy siempre ha habido pilotos buenos. Está Chevy Bonet, está Reina, que Francisco, bueno, ha demostrado que es de los mejores del mundo también, y está aquí al lado, en el Valle de Adalajís, a una hora de mi casa. Los conozco bien a todos. Creo que el nivel de España es bueno. Podríamos mejorar bastante, sí, y sobre todo habría que mejorar en pensar cómo apoyar a los pilotos, y que los pilotos también se dejen apoyar, porque a veces somos muy conflictivos y perdemos el norte. Muchas veces perdemos el norte en tonterías y se pierde mucho. Y amigos se enfrentan y se pelean por chorradas, porque uno opina que la vela nueva tiene que seguir y otro dice que no porque es peligrosa. Y entramos en una tontería y terminan medio mosqueados. Y luego pasando años y nos damos cuenta de que sí, que eran peligrosas y era mejor, y la cosa va mejor, ¿no? Entonces yo lo que diría aquí es, vamos a ponernos las pilas. Ahora justo este año he vuelto a retomar la iniciativa de entrenar al equipo nacional de paramotor, que lo hice durante varios años. Y lo que pretendo es eso, tener un equipo compacto y gente que sepa lo que quiere y que nos dejemos de tonterías. Y que seamos capaces de diferenciar el tema económico del deportivo, porque la situación actual económica pues no es buena y no tenemos las ayudas que deberíamos, pero con buenas ideas y con ganas, eso queda en un lado. Y lo digo tanto de libre como de paramotor, ¿no? Ahí, a nivel competición, que es a lo que yo me dedico sobre todo, creo que se puede seguir avanzando y mejorar. Luego a otros niveles, enseñanza, mercado del vuelo y tal, pues también igual. Igual hay que hacer que las escuelas sean más profesionales, que realmente usen el mismo método, un método bueno. No tiene que ser idéntico, pero sí que sea bueno. Por desgracia hay una corriente que empezó al principio del vuelo, que era, le enseño a mi amigo,
y que compre lo que sea más barato, y eso, por desgracia, ha vuelto. A día de hoy hemos hecho un retroceso en eso, en ese sentido, y mucha gente está aprendiendo sola y se está arriesgando mucho y está volando con equipos que no debería de volar, y eso deberíamos de ver la manera de atajarlo, con educación sobre todo, no obligando, pero sí con educación, para que cualquiera entienda que si viene con un coche todoterreno que cambiar en las ruedas le cuesta 5.000 pavos, 5.000 euros, que luego no quiera ahorrarse en un equipo y lo compre por internet por comprar 200 euros más barato y compra algo que no le sirve. Eso hay que hacerle, en las escuelas tenemos que hacérselo ver, y en los clubes y las federaciones tenemos que hacérselo ver a la gente nueva, porque si no nos podemos enfrentar a que tengamos los mismos problemas que había al principio del parapente en España. Preferencias en cuanto a volar en libre o para motor, a día de hoy no tengo. Tuve al principio, porque al principio miraba el motor de lejos y no me llamaba mucho la atención, pero después de empezar a volar desde casi al principio de volar el motor en el 94, cuando me preguntaban siempre he dicho lo mismo. Me gustan las dos modalidades, cada una tiene sus cosas. Es cierto que el motor, pues llevamos un ruido atrás, que con los cascos de protección la verdad que te olvidas de él. Es cierto que depende cómo vueles, tal vez no te haga falta buscar las condiciones térmicas. Yo sí, yo lo hago, yo mezclo el vuelo libre con el térmico. Cuando intento mi récord estoy volando en térmica, en dinámica, y cuando hago competición y paramos el motor estamos volando sin motor, aunque tengamos el motor en la espalda. Es más incómodo, es cierto, la posición no es tan cómoda. El vuelo libre es maravilloso, tú sales aquí en el despegue, remontas, te da un paseo por la montaña y está muy bien, está perfecto y es una actividad muy bonita. Me gusta mucho el vuelo libre, me gusta mucho el paramotor. El paramotor me ha dado cosas, poder volar a un metro del suelo durante un rato, arrastrar el pie por la playa, tocar el estábilo en el agua, hacer maniobra acrobática usando el power que te da el motor, está muy bien, y sin motor no te sale, no es igual. Entonces las dos cosas para mí por igual. Mi familia me acompaña moral y físico y todo, y porque ya lo hemos hablado antes. Hemos tenido que compaginar mi actividad con la actividad familiar, bueno, con la vida, con tus hijos. Tengo dos hijos, uno tiene 14, el otro tiene 12. Llevo viviendo, bueno, estoy casado con Emiko, nos va muy bien, estamos muy felices. Y me acompañan, saben. Han volado conmigo, mi hijo, volaron desde pequeñito en biplaza conmigo. A ninguno les gusta, por ahora, me da igual, me da exactamente igual, no lo esfuerzo, pero sí que como es mi trabajo, a veces les obligo a que vengan a trabajar conmigo y me ayuden a cambiar los suspentes, y entonces saben mucho. Aunque ellos no lo reconozcan, saben un montón. Han inflado parapentes de speed flying y de speed riding desde que tienen 4 años. Volaron solo en una duna en Marruecos, con 6 y 8 años, ellos solos, con su radio y todo. Hemos hecho vuelos, bueno, tengo pendiente entrar dentro de una nube, o sea, una promesa que le he hecho a los dos es volar y entrar dentro de una nube. Emiko, mi mujer, mi esposa, vuela, yo la conocí volando, es muy buen piloto, ganó varios campeonatos de España. Ahora estamos entrenando para ir a Dubái y ella también está de piloto de competición en paramotor. Hacemos aventuras, hemos ido a Kenia, por ejemplo, a hacer filmación aérea de animales salvajes, y para un programa de Japón, y volábamos ella y yo. Los niños mientras, pues claro, se quedan en casa con algún amigo, ¿no? Hemos volado por Andalucía, hemos volado en Brasil juntos mucho. Claro que me apoyan, a veces no me apoyan, a veces me dicen, otra vez te vas de campeonato, pero bueno, eso es normal, es como si le dice, como cualquier otro trabajo. Hablamos mucho en casa de vuelo, porque estoy hablando por teléfono, o porque hago un Skype, o porque estoy hablando con Emi de una vela nueva, o como ella también trabaja en el mundo del vuelo, pues me pregunta una parte del paramotor que se ha roto en un motor de Japón y hay que darle solución, o cómo se pilota con las velas nuevas del TIP, porque hay un piloto en Japón que no lo sabe. Entonces estamos siempre, entra a mi casa y puede haber un paramotor en el salón, no, pero a lo mejor en la entrada puede que esté allí el paramotor y 3 parapentes y 4 radios y 5 cascos por ahí tirados, ¿no? Estamos en mi trabajo, me apoyan y luego, por supuesto, la otra parte, o sea, mi familia, mi hermano, mi madre ha volado conmigo.
ha volado conmigo con 75 años, en biplaza para motor en Canarias. Ellos siempre, mis padres nos vieron a hacer cosas peligrosas, hacíamos trial, bicicleta de enduro, de descenso, esquí, viajábamos, y cuando llegó el parapente, pues lo vieron normal. Nunca me ha dicho, no, bueno, es que es peligroso, lo vio normal. Así que sí que me apoyan, me han apoyado mucho. ¿En qué país me siento mejor? Antes hemos hablado de a dónde volvería, a dónde no volvería. Me siento bien en Brasil, me siento muy bien, por el clima, por la gente que me cae bien, el idioma más o menos ya de tanto viajar, lo domino. En Sudamérica siempre me he sentido bien, Argentina, en Venezuela, en Canarias, aunque es España también, pero hay que viajar 3.000 kilómetros. Marruecos me encanta, me gusta viajar. He viajado mucho y es raro que diga que no a un viaje y más es de trabajo. Ahora vamos a ir a volar a Sudán en enero, pues hay gente que te dice, no vayas que es peligroso, como cuando empezaba a ir a Pakistán, no vayas a Pakistán que es peligroso. Me gusta probar países, a lo mejor habrá alguno que no estás tan cómodo. Pero como decía antes, al final vuelves a tu casa y también estás cómodo. Yo estoy cómodo en España, me gusta España, me gusta, tenemos muchas montañas, tenemos buen clima y Andalucía ya no te digo nada, entonces me siento de donde estoy. Es muy tópico decirlo, soy de donde estoy, sí, pero es verdad, y si es verdad, pues hay que decirlo. Si estamos en Pakistán, pues te tienes que intentar identificar con la gente y hacer lo que hacen ellos. Si estás en Brasil igual, si estás en Japón, ahora hemos estado un mes y medio en Japón viajando por todo Japón, de club de paramotor en club de paramotor, lo hemos pasado bomba. No tiene nada que ver con nosotros, son bastante diferentes, pero lo hemos pasado muy bien, nos han atendido bien y nos hemos integrado. También mi mujer es japonesa y mis hijos también, entonces... es fácil, ¿no? No me he planteado dejar de volar nunca, así decir, ya no vuelo más. He pensado que toda la vida haciendo lo mismo, pues puede ser, bueno, es bonito y tal, porque me gusta, pero no sé si me veo siempre haciendo igual. Llevo ya muchos años, ya tengo unos cuantos. Cambiar ya de mayor es difícil, buscarte la vida de otra manera también, entonces... Es lo que hago y lo que creo que lo hago bien y me va bien. Entonces, en mi trabajo, dejar de volar sería dejar de trabajar. O sea, la pregunta sería, en este caso, ¿quieres dejar de trabajar? Entonces, claro que no voy a dejar de trabajar. Podría haber trabajado en otras cosas, he trabajado en otras cosas. Ha habido momentos que he pensado, me estoy pasando con el riesgo, eso sí, lo he pensado. En el Exalp, en el Red Bull Exalp, he participado dos veces, en 2007 y 2009. Y las dos veces he volado en condiciones muy, muy duras. Sabemos que es una competición que atravesamos en vuelo bivac todos los Alpes, pasando por un montón de países, desde Austria hasta Mónaco. Lo he hecho bien, he quedado entre los 10 primeros las dos veces, que... Está bastante bien, el que entienda un poco de vuelo sabe que no es fácil, hay que estar muy preparado físicamente, hay que entrenar mucho, mucho. Aquí en Granada le he metido horas, un año de entrenamiento físico para poder dar la talla a la hora de caminar, pero luego hay que saber volar también, y eso ya lo traíamos de antes. Y mi manera de ser, a veces valoro las condiciones, valoro mi sabiduría y voy un poco por arriba, aunque nunca he tenido, en esas situaciones nunca he tenido problemas. Los problemas que he tenido han sido casi siempre cuando más relajado estaba, haciendo una cosa más tranqui, ¿no? Y en el Exalp he tenido experiencias duras de aterrizar, después de haber estado 30 minutos sacando plegadas y giros y twists, y con vientos fuertísimos y con tormentas rodeándote, pero estás en un campeonato y sabes que podrías seguir y la cosa se calma un rato, sigue y luego al rato otra vez tienes que bajar barrenando a saco hasta el suelo casi porque hay una nube que te está chupando, y he aterrizado y he llamado a Juan porque voy con él, él es el ayudante siempre que he ido, y he dicho, tío, vamos a tener que dejar el campeonato porque al final termino estampado. Eso lo he pensado, reconozco que lo he pensado. No me gusta decirlo porque creo que tengo control y lo he dominado todo, pero he estado siempre muy... En ese campeonato he estado al límite. De hecho, también por eso habré quedado bien. Igual que va al límite físico, que bueno, ahí
ahí te puede doler todo, se te pueden caer las uñas de los pies, que si tu mente está preparada, sigue, porque sabes que es dolor y lo aguantas. Y eso también es una manera de ver la personalidad que tienes y lo que eres capaz de aguantar. Luego en vuelo, que ahí sí que es más peligroso, porque se te cae una uña del pie, bueno, vale, ya está. Te puedes lesionar, luego te pueden doler los pies, las rodillas y el cuerpo una semana, pero no creo que tengas riesgo de tu vida, ¿no? Lo otro sí, lo otro sí te pasa. Entonces, no he dicho voy a dejar de volar, pero sí he pensado voy a dejar de hacer actividades tan, tan radicales alguna vez. Luego se te pasa, ¿eh? Hace 2 días acabo de estrellarme contra el suelo porque estoy poniendo a punto una vela y no había agua y dije, bueno, ya parece que va bien y la he cagado y son velas muy delicadas y no me ha pasado nada por suerte. Y luego en el lago nos hemos pegado un golpetazo en el agua que he salido conmocionado por querer ir a tope y estar sobre agua y en ese momento dices, hostia, vaya rollo, pero no me dan ganas de dejarlo, por ahora no. Si lo dejara sería más que nada porque la vida tiene una fecha límite y hay cosas que a lo mejor quieres hacer y si sigue, dices, bueno, ¿qué he hecho? Sí, competir, volar, trabajar, pero bueno, quiero hacer un viaje musical por África tocando mi guitarra, no lo he hecho. Quiero hacer Cuba en bicicleta, no lo he hecho. Dejaría temporalmente de trabajar, porque es mi trabajo, para hacer otras cosas, sí, para tocar la guitarra. De las especialidades que yo practico, tanto de parapente como de motor, ¿en cuál me siento más cómodo? Creo que el vuelo bivac, sin competir, siempre me he sentido muy cómodo haciéndolo. Porque la competición te da un punto de estrés que te olvida un poco de disfrutar y, por ejemplo, te das un vuelo de 120 kilómetros en un campeonato de cross, de vuelo libre normal, que he hecho mucho, he estado compitiendo con la selección nacional española en muchos campeonatos de vuelo libre y en campeonatos nacionales y entrenando aquí en Sierra Nevada. Y tú te das un vuelo aquí de entrenamiento, te das un paseo y estás feliz y te sientes muy cómodo. Pero te da el mismo vuelo compitiendo y no llegas entre los 10 o los 15 primeros o el segundo o ves que podía haber ganado y aterriza 2 kilómetros antes del gol por una mala decisión y ese componente no te hace estar cómodo. ¿Sabes? La competición depende cómo a veces te puedes sacar de la comodidad. Yo creo que volar bivac sin competir, sin hacer una travesía por el Atlas o por Pakistán, sin tener aunque tengas un reto, pero que sepas que estar allí para pasártelo bien, es fácil. En competición te olvidas, a veces es difícil saber que estás ahí para pasártelo bien, aunque también estás ahí para pasártelo bien. He estado cómodo en competiciones, cuando las ganas sobre todo, estás comodísimo, súper cómodo. Cuando llegas y te pones la medalla de oro al final, dices, bueno, qué cómodo he estado. Pero no, estoy cómodo en todo, estoy cómodo volando, me gusta volar. Creo que cuando hablamos con los pilotos y cuando estamos entrenando y cada uno da su opinión, yo pienso que compites bien cuando en el aire eres capaz de pensar casi como en la tierra. Ahí es cuando estás tranquilo, ¿no? Entonces, si tú estás tranquilo, estás cómodo, todo sale bien. Por más que la meteorología sea dura y tengas que pelearla, es mucho mejor estar cómodo que si te pones nervioso, es peor todavía. Entonces, a lo largo de los años vas desarrollando esa capacidad que ya de entrada la tenías, porque si no, no se te hubiera dado bien la competición, ni se te hubiera dado bien desde el principio hacer estas cosas. Tú ya tenías esa capacidad de, ante situaciones complicadas, estar relativamente tranquilo. Y luego lo hemos ido, los que competimos y hacemos muchas cosas, lo hemos ido trabajando sin saberlo o sabiéndolo, como yo ahora que ya lo sé. Después de 30 años, 27 años volando, sé que ya la tenía esa capacidad y la he ido trabajando y ahora la quiero seguir trabajando. Si me pongo nervioso, me intento relajar y si veo que estoy compitiendo y se me va el grupo de cabeza, en vez de ponerme nervioso, lo que hago es relajarme más para que eso no me influya y tome buenas decisiones en competición. Me he sentido muy cómodo volando en la montaña, muy, muy cómodo siempre, con motor, sin motor. Me he sentido muy cómodo en las competiciones clásicas o se me ha dado muy bien la competición clásica de paramotor. A mí me hubiera gustado ser campeón del mundo de parapente, pues claro, pero he sido campeón del mundo de paramotor, bueno, pues lo he aprovechado, pero sigo compitiendo en parapente cuando puedo y
Sé que es muy difícil porque hay que dedicarse de pleno y tener unas ciertas facultades que a lo mejor yo las he tenido menos. Yo he sido un piloto de arriesgarme mucho y cuando te arriesgas mucho, quiero decir arriesgarme a volar solo, pues es más fácil aterrizar antes de terminar la prueba y bueno, eso, pero bueno, eso me sale del alma y me gusta, así que me siento cómodo haciendo eso también. El tiempo que yo le dedico al vuelo, al día o a la semana, es difícil de calcular. Antes lo calculaba por el desgaste de las velas que tenía, porque decía, bueno, esta vela la he tenido esta temporada y está ya para tirarla, ¿no? O era fácil porque si ha estado en 3 campeonatos de Liga Española de Parapente, un campeonato de España, 2 Copas del Mundo y el Mundial, y en todo hemos volado una media de tantas horas, pues dices, pues esta vez en libre he volado tanto, aparte de los entrenamientos y tal. O cuando hacía los dosieres para cuando estaba con Red Bull y eso, que todos los años hacía el dosier de previo y de después, pues sí, pues se reflejaba las horas de entrenamiento. Yo a día de hoy puedo estar una semana entera sin volar, que no me pasa nada, que no me agobio. O puedo estar la semana entera porque me han llegado 2 velas que estoy poniendo a punto para Nibiru, que estoy trabajando con ellos, la verdad que estoy súper contento y tengo un montón de velas que poner a punto o que desarrollar para competición o para biplaza y entonces pues voy a estar volando la semana entera en paramotor y si tengo un ratito libre, a lo mejor me doy un vuelo de libre para relajar, ¿no? Porque últimamente el libre lo hago para relajar. El último campeonato lo hice de libre en la Liga Andaluza, que por cierto lo gané, me salió bien. Llevaba un año sin competir. Había estado en la Liga Canaria, que también quedé segundo español, y luego en la Andaluza quedé primero. Y no había competido más en libre. El libre me gustaría volar más en libre que antes, pero ahora estoy volando mucho más en paramotor. Vuelo muchas horas al día, y, o sea, a la semana o al mes, no sé, sería difícil de calcular. A la hora de volar, sí, tengo una actitud positiva, la tengo, porque si no la tuviera no despegaría. Si estoy, a veces puedes estar un poco estresado porque vas tarde a lo que sea, o porque no arranca el motor, o porque la vela tenía un nudo, pero antes de salir yo creo que se hace sin querer, hace un reset y sales. Sale positivamente, yo siempre estoy positivo a la hora de volar. ¿Qué sentía antes cuando volaba y qué siento ahora cuando vuelo? Creo que siento lo mismo. Cuando te pregunta alguien, alguna televisión siempre te pregunta, ¿qué se siente al volar? Pues volar es un deporte de naturaleza, es un deporte de aire libre, es un deporte de riesgo que te hace estar presente, que ya lo hemos dicho. Entonces es placer, la sensación de volar como los pájaros, es algo maravilloso, es el sueño del ser humano, volar, y volar lo más parecido a un pájaro creo que es el parapente, el ala delta, que estamos al aire libre, escuchando el viento, moviéndonos dentro de la masa de aire, es maravilloso, es una sensación difícil de describir y lo que más se asemeja es a volar como los pájaros o a cumplir el sueño del ser humano de volar como un pájaro, es libertad, es aire libre. Me imagino haciendo otra actividad, ¿y qué actividad? Sí, me imagino tocando la guitarra y siendo músico, porque lo he hecho mucho. Tal vez no lo haga tan bien como para haber vivido de ello, pero lo hago como actividad, de hecho. No lo hago como actividad de la que vivo, pero lo hago como actividad que me gusta. Me imagino haciendo eso, me imagino también navegando en un barco, fui marinero un tiempo y en ese tiempo no me olvidé de volar porque llevaba mi vela, pero hubo un momento que ya no tenía tanto enganche a la actividad, porque la actividad del vuelo engancha mucho. Entonces me imaginaba viviendo, trabajando de marinero muchos años, podría volver perfectamente mañana mismo, seguramente me monto en un barco de vela y a atravesar el Atlántico o a viajar a Canarias y a los 10 minutos estoy ya en sintonía, esas cosas me gustan. Me imagino haciendo alpinismo también, últimamente he hecho alguna cosita y es una cosa muy guapa. Pero si me tengo que imaginar en un bar poniendo cervezas, pues si lo tuviera que hacer imagino que lo haría.
porque ya hice cosas de muchos tipos. Fregué platos, trabajé medio de carpintero al principio en la empresa familiar, viajé en una furgoneta vendiendo el material que fabricábamos por toda Andalucía, hice mi curso de soldadura de tuberías de alta presión y soldaba por ahí. He hecho muchas cosas hace mucho tiempo, ahora ya solo hago esto, ¿no? Pero si me tengo que imaginar, me imagino lo que haga falta. Para los campeonatos nos entrenamos y últimamente en cosas muy específicas. Como he comentado antes, para el primer campeonato del mundo, sin yo darme cuenta, ya me había entrenado. Ya había hecho circuitos grandes realizando fotografía aérea, había subido en altitud regulando mi paramotor. Me gustaba mucho jugar y era muy preciso en aterrizaje. Sin querer me había preparado y luego ya queriendo me he preparado para todos los campeonatos. Pues si sé que en un campeonato clásico de paramotor hay una prueba de precisión de hacer diana, la entreno para que me salga siempre bien. Si tengo que hacer una prueba de economía, pues como estoy compitiendo en libre, pues sé que vuelo muy bien en térmica, pero aún así algunas veces lo entreno. O mido exactamente mi consumo para saber cuánto consume el paramotor. O hoy en día vamos a entrenar sobre el circuito en el agua en Borno y entrenamos los diferentes tipos de pruebas. Ahora para Dubái tenemos una prueba que hay que tocar el estabilo en el agua y aunque lo hago a menudo, pero lo tengo que entrenar y lo debería de entrenar al lado izquierdo, hacia el lado malo del par motor. Y si tengo que entrenar, llevar el pie en el agua durante 50 metros, lo entreno, porque si no lo entrenas no vas a poder pelear por hacer un buen puesto. Entonces se entrena, y si vas a hacer el Red Bull Exalt y no entrenas físico, olvídate, no vas a acabarlo. Entonces las modalidades que yo hago todas requieren entrenamiento, todas. Mi esposa vuela, eso me ayuda en mi actividad, ya lo hemos comentado antes también. Yo la conocí volando, comentamos muchas cosas. Compartimos vuelos, ahora estamos compartiendo los entrenamientos para Dubái, los Juegos Aéreos Mundiales en Dubái, donde la modalidad es slalom y freestyle, se puede decir, y lo estamos compartiendo totalmente, desde preparar el viaje, desde ver cómo organizamos con los niños, hasta cómo aumentar su nivel de vuelo y el mío, porque ella también puede opinar, me ve a los buenos y hablamos, compartimos mucho y también al principio compartíamos los entrenamientos de vuelo libre, estábamos siempre quedando por las tardes para ir a volar el libre al principio cuando nos conocimos, compartimos mucho el vuelo nosotros. Yo no deseo que mi hijo siga mis pasos, yo deseo que ellos se realicen como personas. He intentado enseñarles muchas cosas y he intentado, como me gusta el deporte, que prueben muchos deportes, como me gusta la música, también me gusta que prueben a tocar instrumentos. De hecho, hacen más música que parapente y que deporte. Hemos ido a esquiar, hemos ido a hacer montaña, han venido a volar mucho. Que fueran pilotos de parapente, bueno, si lo hicieran no estaría mal, les ayudaría a tope, no sé, o lo intentaría. Que es difícil enseñarle a alguien muy cercano, transmitirle las cosas dependiendo de cómo sea tu relación. Mi relación es muy clásica con mi familia, una relación muy clásica. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, para nada me interesaba seguir los pasos de mi padre. Y yo creo que a ellos les pasa igual y lo veo muy normal. Por ahora lo veo muy normal y si algún día quieren ser piloto o vivir del vuelo, pues les ayudaré. Pero no me preocupa en demasía, me preocupa más darles mucha información, mucho amor y cariño y que luego ellos puedan realizarse como personas y ser felices en su vida. Yo no creo que haya tenido que renunciar, es decir, no, dejo, por ejemplo, dejo la música por el vuelo, no. Yo tenía mis grupos, ensayaba todas las tardes, tres, cuatro días a la semana, íbamos al estudio a grabar los discos, componía, compongo hoy día, y a la vez venía a dar cursillo, iba a los campeonatos. No he dejado una cosa por otra. Sí es cierto que el parapente me ha requerido más tiempo y sobre todo los viajes que han roto un poco la dinámica que hay que llevar para, por ejemplo, tener un grupo y que funcione, un grupo musical y que funcione y que realmente pueda dedicarle el verano a ir a tocar a los pueblos o a donde sea o a las ciudades o promocionar un disco que ha grabado. Eso en algún momento se complicó bastante. Pero no he dicho, lo dejo, ¿no? Yo he seguido tocando porque
creo que estoy abierto a las cosas que van pasando y van pasando cosas y tú vas tomando decisiones y la vida va cogiendo un rumbo. Si el primer certamen musical que fui lo hubiera ganado, que quedemos segundos, pero bueno, no lo ganamos, pues no grabamos ese disco, pero luego grabé otro. Si lo hubiera escuchado la persona en el momento concreto que nos hubiera apoyado, pues a lo mejor me hubieran llamado para ir a tocar y hubiera tenido que ir dejando el vuelo. Como salió así y yo me he ido dejando llevar, la verdad. Entonces no he renunciado a nada. ¿En qué estación del año me agrada más volar? Al principio, el invierno, yo me acuerdo de subir a... Estaba trabajando el profesor de esquí y ya me bajaba volando de Sierra Nevada. O subía, veía que se formaban nubes, porque se forman nubes en invierno, ya lo sabemos, o en primavera, y volaba y pasaba un frío del carajo, mucho frío, sobre todo en las manos. Yo dije, soy feliz desde que tuve los primeros guantes con calefacción, porque yo creo que desde que tuve los primeros guantes con calefacción, ahí volví a darle caña a volar en invierno. Había volado mucho en invierno, había pasado mucho frío, y decidí todos los inviernos irme al calor. Y me iba a Canarias a hacer biplaza o a Brasil, y viajaba, y me olvidé del invierno bastante años. Pero los vuelos de altitud, los viajes a Pakistán, me han hecho volar en verano, pero en condiciones muy frías. Y en invierno aquí en Sierra Nevada he volado mucho para la fotografía aérea, con frío, con temperaturas de 20 grados bajo cero, a 5.000 metros. Vuelo en invierno y paso frío. Y lo que pasa es que me preparo para ello. Llevo una equipación buena y la estación del invierno aquí en Andalucía es muy bonita, porque salen días maravillosos que bajamos a volar a la costa o a Otíbar o vamos al valle, o incluso aquí en el Valle del Purche hay un microclima que hay térmica y la giramos y lo pasamos muy bien. Todas las épocas son buenas, todas las épocas creo que tienen su punto. Algo que yo quiera contar que ya no hayamos repasado en esta larga entrevista, porque ha sido larga y podría haber sido mucho más, porque hay cosas que se quedan ahí, y yo creo que es la última pregunta, debe ser conclusión. Yo creo que la conclusión es un poco, soy un piloto de parapente, de paramotor, apasionado por el vuelo, he hecho un montón de cosas, yo las quiero definir como exploración aérea. Comencé la exploración aérea en solitario, luego también hicimos Granada-Marrakech, que fue una aventura guapísima, con un grupo de amigos, volando desde Sierra Nevada hasta el Atlas. Sobrevolé el Tupcal, que fue una cosa mítica, tenemos unos recuerdos y unas imágenes buenísimas que van a aparecer seguro. Y eso lo enlazo con que, lo he dicho, pero lo voy a decir mejor, si no hay un equipo de personas alrededor de cada deportista, que también son deportistas y que también están haciendo sus cosas, no es que estén solo por ti, las cosas no salen. Entonces, yo creo que una cosa que hay que decir es esa, bueno, estamos aquí, cada uno tiene su trayectoria, es cierto que mi figura, con todas las cosas que he hecho y tal, es importante, pero lo más importante es el grupo de gente que ha habido alrededor siempre, hermanos, familia, amigos, federaciones, apoyo institucionales, todo ha venido bien y gracias a eso, pues a nivel deportivo, yo he conseguido lo que he conseguido. Por mi manera de ser, por las ganas que le he puesto y por todo lo que he sabido aprovechar, y ellos habrán sabido aprovechar de mí, de todo ese equipo humano que hay alrededor. Hay que quitarse el sombrero ante toda esa gente y nada, y espero que se haya hablado un poco de todo y sirva para que la gente que vea el documental, que vea, que se lo chupe entero, como decimos, que lo vea entero. El que lo vea entero seguramente alguna cosa va a aprender y alguna cosa le va a sorprender, y alguna cosa que pensaba que era de otra manera, pues no era de esa manera. Para la gente que, porque hay gente que ha dicho, no, porque has tenido muchos apoyos, por eso has conseguido. Claro, he tenido apoyos porque he sabido decir que sí a las cosas, ¿no? No todo el mundo dice que sí, venga, vente a dar un curso al fin del mundo que no sabemos ni cuánto va a ganar. Pues yo me voy y lo hago. Mientras sea mi tiempo y no sea el de los demás, lo arriesgo. Entonces, si tú arriesgas tu tiempo y tomas buenas decisiones,
las cosas salen y hay que pelearlas desde el principio. Y hay que pelearlas con pasión. Entonces el consejo que le daría al que vea el vídeo y diga, wow, a mí me gustaría hacer estas cosas, porque cuando tú hablas de lo que tú has hecho, por un lado está el orgullo, que ese está ahí, el ego, porque ese lo tenemos todos y yo no voy a decir que yo no lo tenga, pero por otro lado está el que lo vea y le inspire como a mí me inspiraron otros para hacer las cosas. Y para mí eso me parece maravilloso, que yo sirva de inspiración como a mí me sirvieron otros, para que alguien que vea el documental diga, wow, yo quiero hacer récord o quiero hacer exploración aérea o vuelo bivac en paramotor, que tengo amigos que lo han hecho y me lo han confesado gracias a que habían visto algunas cosas que yo había hecho. Pues a esa gente decirle que no se quede solo en que si no hay ayuda, no, ponte a hacer cosas, aunque sea ir caminando de tu casa al veleta y volar, porque a lo mejor algún día te irá a Pakistán dentro de una expedición. Pero la primera decisión fue la tuya, no fue la decisión, voy a buscar apoyos porque quiero ser el mejor del mundo. Primero intenta realizarte tú y luego irán viniendo las cosas, seguro, seguro. Esa sería mi conclusión. Sí. Y cuando tú y yo tan solo somos uno, y cuando juntos todos solo somos uno, y cuando canto quiero ver bailar, cuando lloro solo quiero estar como aquel uno. Y el que quiere verse consagrar, puede ser que sea solo el más chulo. Y si muero no sé qué será, puede ser que sea solo poesía. Y poesía de amor que me lleva a ti, es pura pasión que dirige mi vida. Cantaré mil versos solo por ti, mientras que la noche se nos junta con el día. Deja que la noche se nos junte con el día. Yo solo quiero que lo sepas, que es que en el caso de que te ocurriera algo de noche, no te podemos sacar. Y cuando juntos todos solo somos uno, vamos a ver si floto. Y cuando canto quiero ver bailar, cuando lloro solo quiero estar como aquel uno. Yo he nacido en el año 1997, tengo 48 años. Sagrar, puede ser que sea solo el más chulo, no. Y si muero, no sé qué será, puede ser que sea solo poesía. Y poesía de amor que me lleva a ti, es pura pasión que dirige mi vida. Silencio, se rueda. Mientras que la noche se nos junte con el día. Deja que la noche se nos junte con el día. Mientras que la noche se nos junta con el día. Deja que la noche se nos junte con el